Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el valiente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de José. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena Nicolaísmo y Balamismo. Después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al restaurará todas las cosas. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, es un mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
Dios viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío a profeta Elías y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías y él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. El enemigo ahí en el cielo su mentira esparció. La tercera parte de estrellas él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. En la mentira del dragón no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades, el dragón y sus ángeles,
con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército, gloria al Señor, de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Gloria al Señor. Gloria. El enemigo allí en el cielo su mentira esparció. La tercera parte de estrellas él pudo arrasar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas, que la mentira del dragón no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades del dragón y sus ángeles, con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido aquel que cree en esa perfecta palabra, todo le será posible, porque esa palabra es Cristo. El mundo ha fallado y fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos con su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino.
miedo porque la gobierna. Decidió apartar su mirada hacia aquel arco errado y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída llega, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida. Y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis manada pequeña, porque grande es nuestro galardón. Mantengámonos en su palabra. Llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella. Y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Para todo aquel que cree en esa perfecta palabra, todo será posible, porque esa palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande. No temáis manada pequeña, porque grande es vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra. Tenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella. Y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado. Y de ese maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida. Y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis manada pequeña, porque grande es vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra. Llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella. Y solo así nuestro Señor nos dará el reino. No temáis manada pequeña, porque grande es vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra. Llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella. Y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de este hubo un plan genocida del pueblo de Israel. En los días de este hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena,
y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la gloria de ti. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la gloria de ti. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso al misterio. Séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad día en día
su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y digno de suprema alabanza, y digno. Alabanza. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Agradecidos a nuestro Padre Celestial por este glorioso día y por este maravilloso tiempo que nos ha mandado a existencia. En esta tarde vamos a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, y para eso vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe y todo lo que hagamos sea la voluntad de Él. Muchas gracias, Padre Celestial. A esta hora, Señor, en este punto de la tierra donde tú nos escogiste, Señor, donde tú nos ubicaste, Padre amado, no fue por nuestras propias cuentas, sino tú, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, nos encontraste, oh Padre amado. Si hubiésemos ido por nuestros propios medios, como lo hicimos, Señor, hubiésemos estado en esas denominaciones, pero tú nos sacaste de ahí, oh Padre amado, por eso estamos muy agradecidos y podemos encontrarnos ahora, viendo tu palabra perfecta, verdadera, oh Señor Dios Todopoderoso, viendo la comida especial, Señor, y comiendo este glorioso alimento, Señor, para nuestras almas, Señor. Tú dijiste en Mateo 12:42 que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar, el Padre amado, esa es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, al entrar en tu presencia, permítaselo con mucha reverencia, con mucho respeto, Padre, porque sabemos de que son los últimos tiempos que nos quedan en esta tierra, oh Padre. 6,000 años han pasado, y sabiendo de que cada 2,000 años han sucedido eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, 2,000 años, desde Noé hasta Jesús, 2,000 años, y desde Jesús hasta acá, 2023, aparentemente que nada ha pasado mientras el mundo en decadencia, pero sabemos de que por tu palabra la segunda venida ya sucedió. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, el mismo Señor, es decir, que tú mismo, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste, oh Padre. Ese es el gran privilegio que tú nos has dado, Padre amado, y conectándose con Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas, oh Padre amado.
Y nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Y tú lo sellaste con tus palabras en Apocalipsis 22, 10. Tú dijiste a Juan que no selles las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Oh, glorioso Padre Celestial. Entonces queremos entrar rápidamente en la escena de tu palabra, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que también estará lecturando, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mensajero del atardecer. Servicio realizado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de enero del año 1963. Párrafos 106 dice, un segundito. Párrafo 106, para continuar con la lectura en esta tarde. Dios siempre ha contado el carácter, no los miembros. Pero hoy nosotros hacemos lo contrario. Contamos los miembros bien vestidos y que aportan bastante en vez de carácter. Ajá. Eliezer sudó hasta que halló carácter. Ese es correcto. ¿A quién encontraría él? Y él confió en Dios. ¿Carácter para qué? Carácter para Isaac, la novia, la cual la iglesia es tipo de eso. Ustedes saben eso. Esa era la simiente natural de Abraham. Y esta es la simiente real de Abraham. Bueno, si Eliezer, el mensajero que está buscando la novia y tratando de hallar carácter, si ese hombre viene un mensajero del último día tratando de hallar la novia para Cristo, él no buscará una membresía denominacional. Él buscará carácter que esté dispuesto. Vigilen. Primero un buen carácter y luego prepararla para que se encuentre con Isaac. Después que él encontró ese carácter, entonces la cosa era hacer que se quedara quieta lo suficiente para que escuchara su mensaje acerca de Isaac. Amén. Párrafo 107. Ese es el mensajero de los últimos días. La luz del atardecer es primeramente encontrar esa iglesia. ¿Dónde creerán el mensaje? Buscarla. ¿Pueden detectar lo que estoy diciendo? Buscar dónde está esa iglesia que cuando menos le permita a uno entrar, que no le cierre la puerta en la cara. Y luego cuando la halle, allí habrá encontrado carácter. Miren, si ella queda quieta lo suficiente para poder decirle cómo es que esa novia tiene que ser vestida. Ella tiene que estar vestida, quedarse quieta, si ella pudiera. Párrafo 108. Miren a la pequeña Rebeca escuchando cada palabra. Su corazoncito estaba latiéndolo. Ella, él estaba hablando a ella. Ahora él sudó mucho. ¿A dónde iré? Hasta hallar carácter. Y luego cuando halle el carácter, entonces hacerla que se quede quieta lo suficiente para vestirla para el encuentro con él. ¡Oh, qué cosa más impactante! Ojalá tuviéramos más tiempo en eso, ¿no? Prepararla, quedarse quieta para escuchar su mensaje acerca de él. Eliezer no estaba hablando de sí mismo, sino que estaba hablando de aquel que lo había enviado. Y él tenía los regalos para probar que había sido enviado por él. ¡Amén! Él quería vestirla a ella con estas cosas. Ustedes saben cómo la preparó. Si tan solo yo pudiera hacer que ella se lave la cara. Ven, ustedes saben, yo me sentí frenado en eso, así que será mejor que me calle. De todos modos, he dicho lo suficiente. Ustedes saben a lo que me refiero. Ahora escuchen, quédense quietos. Párrafo 109. Noten. El mensajero del tiempo del fin, su trabajo será el de alistar a los santos, preparar a la novia para el novio. Ese será su mensaje. Ahora, ¿quieren aprenderse el ABC para así estudiar álgebra después? Cuando estos otros sellos por detrás sean abiertos,
serán revelados únicamente a ellos. Eso es correcto. Primero, apréndanse el ABC. ¿Cuál es el ABC? Siempre créanle a Cristo, no a su credo, sino a Cristo. Ven, crean lo que Él dice, no lo que alguien más diga. Si es contrario, si un hombre les dice, está bien que ustedes las mujeres se corten el cabello, ustedes saben que él está mintiendo. La Biblia dice que es incorrecto. Si él dice, usted puede ser diácono y aún así tener 4 o 5 esposas, él está mintiendo. Eso es contrario a la palabra. Ven, todas estas otras cosas de las cuales hablamos, compárenlas con la palabra y vean si la palabra es correcta. 110. Lleven a la iglesia la palabra. Ahora, ¿qué ha de hacer este mensajero de Malaquías 4? Restaurar la fe original, la fe de la resurrección, que ellos vieron a Jesús después que él se había levantado de los muertos. Lo vieron a él obrando en sus medios. Ellos eran hombres de pocas palabras. Ellos salieron y predicaron la palabra. O ellos predicaron extenso. Pablo predicó extenso una vez. Ven, un hombre se cayó del edificio y se mató. Él puso su cuerpo sobre él y lo trajo de nuevo a la vida. Ven, ven, vean, él siguió predicando. 111 el párrafo. Ahora, noten que aquellos eran hombres diferentes a los que tienen esos títulos de PhD, PhTLL, QUST, o lo que quieran llamarlo. Lo que tenemos hoy, ¿qué? Separa al mensajero, o más bien el mensaje por medio del mensajero, separará a los creyentes de los incrédulos. Algunos se pondrán en línea y otros no, algunos de los luteranos. Algunos de los católicos se alinearán con Lutero, otros no. Algunos de los luteranos se alinearon con los metodistas, otros no. Algunos se alinean con Pentecostés y otros no. Algunos se alinearán con la luz del atardecer, otros no. ¿Cómo van ustedes a saber si es la luz del atardecer o no? Pruébenlo por la palabra. No una sola palabra, sino con la totalidad de la palabra. Vean si es correcto o no. O en qué es que está. Entonces, si este mensaje produce la vindicación de Dios, obrando lo que Él dijo que haría, y está alineado con la palabra, entonces la palabra es vindicada como en los otros tiempos y como hicieron en los otros profetas. Párrafo 112. Fíjense que cuando el mensaje es rechazado por la gente y parece que el mensajero está completamente derrotado, él no puede encontrar otra puerta, no puede encontrar un lugar. Como le pasó a nuestro Señor. Recuerden, cuando él estaba, cuando él sanaba a los enfermos, el joven profeta, vaya, él es un hombre maravilloso. Hola, Rabí, ¿cómo está usted? Pero un día se sentó y empezó a decirles la verdad. Él halló favor con la iglesia, con el pueblo. Miles le seguían. Él tenía 70 ministros a su alrededor, además de los 12. Pero un día, después que había convertido el pan en, o convertido, en multiplicado los panes para probar que él era Dios, porque solamente Dios hace caer pan del cielo. Sí, él multiplicó los panes. E inmediatamente después de eso, él había caminado sobre el agua, obrando milagros y hecho las cosas que había hecho para probar que él sí lo era. Y entonces, en eso, él se sentó y empezó a hablarle a la gente de una manera estricta. La gente se apartó y los 70 dijeron, uff, ¿quién puede oír esto? Dura es esta palabra. Tú haces pedazos lo que nosotros realmente pensábamos que era otra cosa. Mira, ¿quién eres tú para decirnos estas cosas? Y se marcharon. Entonces Jesús se volteó hacia su grupo pequeño, así como en los días de Noé y como en los días de Sodoma, y dijo, ¿ustedes también quieren irse? Entonces Pedro dijo esas palabras tan tremendas. Señor, ¿a dónde iremos? Dios, ayúdanos. Párrafo 113. Fíjense cuando el mensaje es rechazado y el mensajero parece estar derrotado. Entonces es cuando Dios se presenta en la escena. Su mensaje allí ha terminado. Noé, ya para terminar. Noé predicó en la puerta de su arca por 120 años hasta que finalmente se burlaron de él. Noé entró en el arca pensando que eso estaría bien. Dios cerró la puerta y la gente se quedó parada por allí para ver qué sucedería.
Pero 7 días él estuvo allí sufriendo y al séptimo día vino la lluvia. ¡Ajá! Moisés, ¿en dónde estaba él? En el mero cumplimiento del deber, guiando al pueblo. El Mar Rojo se interpuso en su camino. Él estaba al final de su camino. Fue entonces cuando Dios vino con el viento oriental y partió el mar al final del camino. Párrafo 114. Fue Daniel quien se paró firme en su mensaje. Yo no me contaminaré con este mundo del rey. Manteniéndose fiel a Dios, allí mismo al final de su camino. Cuando parecía que su fin había llegado, lo arrojaron en el foso de los leones. Pero Dios se presentó en la cena. Y una mañana allá en Babilonia, ¡amén!, puedo alcanzar la mirada al cielo, alzar la mirada al cielo. Y puedo ver un trono con ángeles parados alrededor. Miro hacia abajo allá en Babilonia y puedo ver un horno ardiendo. Puedo ver a 3 jóvenes parados allí, diciendo, nuestro Dios es capaz de librarnos, ven, pero no vamos a postrarnos ante su imagen porque es contrario a la palabra, ven, vamos a quedarnos parados aquí. Párrafo 115, por último. Está bien, dijo el rey, suban los escalones, los vamos a quemar. Hombres grandes con las lanzas y allí venían subiendo los escalones paso a paso y cada vez más caliente. Puedo ver a un ángel parado a un lado del trono. Agarró una espada y la sacó y dijo, Padre, mira lo que está sucediendo allá abajo. Déjame ir allá, yo soy Gabriel, yo cambiaré la escena. Guarda tu espada en la vaina, Gabriel, yo lo he observado. Aquí viene otro más, dijo, Padre, yo soy Ajenjo, yo soy un destructor con agua. En el tiempo antidiluviano, el hombre pecó y maltrató a tu pueblo. Y yo convertí el mundo entero en una masa de agua. Yo barreré a Babilonia del mapa esta mañana. ¡Déjame ir! Yo sé que tú podías hacerlo, Ajenjo. Tú eres un ángel fiel, ¿ves? Pero no puedo dejar que vayas. Este es trabajo mío. Yo voy a ir yo mismo. Mire, ¿usted los vio a ellos? Yo los he observado toda la noche. Yo escuché su reunión de oración. Yo vi su posición por mi palabra. Yo estaré allí a tiempo. ¡Oh, hermanos! Puedo verlo levantarse y sus vestiduras reales caer a su alrededor de esa manera y decir, ¡ven acá, viento oriental, norte, sur, oeste! Me voy a subir a aquella nube de tormenta en esta mañana. Serás mi carruaje. Voy a ir a Babilonia, voy a cambiar la escena. ¡Oh, hermano! Él llegó allí justo a tiempo. Su ojo está sobre el gorrión y yo sé que él cuida de mí. Él todavía está vigilando en esta noche, vigilándome a mí, vigilándolos a ustedes. Él vigila para ver si nosotros nos pararemos firmes o no, para ver qué decisiones tomaremos, si es que nos mantendremos fieles a la palabra o nos alejaremos de ella. Es más tarde de lo que ustedes piensan. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Mensajero del Atardecer. Servicio realizado en Mesa, Arizona, Estados Unidos, del día 16 de enero del año 1963. Continuamos la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 116 al 125. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, El Mensajero del Atardecer, párrafo 116. Jacob, en su camino a casa, inspirado a volver a casa, su hermano iba a encontrarse con él, pero una noche él luchó con Dios. Tenía miedo de encontrarse con su hermano. Pero a la mañana siguiente era un príncipe que cojeaba, pero sin nada de temor. Yo no necesito a Esaú ni a su ejército, a ninguno de los dos. Dios vino a la escena. Vean, él obra de una manera peculiar. 117. Jesús, rechazado, después de haber sido el Hijo de Dios vindicado, dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Él era la luz del día. Él todavía es la luz. Vino a la escena y la gente, mientras que él pudiera pan y pescados y panes, ellos le siguieron.
Pero cuando él empezó a decirles la verdad de la palabra, eso los separó, pues ellos tenían sus propias tradiciones a las cuales se aferraban. Era contrario, pero ustedes saben que él estaba exactamente con la escritura. Pero los ojos ciegos del mundo no pudieron verlo, ni tampoco lo ven hoy, ni lo han visto en ninguna de las edades, me refiero en general. ¿Qué sucedió? Parecía como que él estaba derrotado. Fíjense que después de ese mismo momento, su popularidad decayó. ¿Cuándo? Cuando él empezó a declararles la palabra. Cuando él iba y tenía servicios de sanidad y campañas, todos lo querían. Todos lo querían. Oh, Rabí, venga para acá. Y Rabí, venga para acá. Pero cuando comenzó su doctrina, oh, tu enseñanza turba a nuestra gente. Oh, por Dios. Oh, no puedo recibirte más en mi iglesia, Rabí, porque es que tú confundes a nuestra gente. Tu enseñanza es tan contraria a lo que nosotros creemos. Eso no ha cambiado, ¿ven? No ha cambiado, ¿sí? No podemos recibirte, Rabí. Aunque él había sido vindicado, había sido probado por medio de las escrituras, ¿quién era él? Ellos, sin embargo, no podían creerlo. Finalmente, él siguió adelante hasta el último momento, cuando Satanás pensó, lo tengo. Él lo crucificó en la cruz. Siguieron y siguieron, siguieron y siguieron, hasta que finalmente ellos pensaron que ya lo tenían. Lo habían puesto en el sepulcro. Pero allí fue cuando Dios vino a la escena. Él se levantó del sepulcro. ¿Por qué? Lo mismo sucedió con Pablo. Él dijo, todos, Demas me ha abandonado. Todos me han abandonado por causa de la palabra. Yo no creo que Demas se fue a los clubes nocturnos y cosas así, pero Demas quería irse con el grupo popular, así que se fue allá donde estaban los demás. Y entonces Pablo dijo, todos me han abandonado. ¿Por qué? Es que su ministerio, él estaba llegando a la piedra de corona de ello. Estaba llegando al final. Su deseo era de ser un mártir porque él había matado a Esteban. Él presenció su muerte y la aprobó. Él pues quería morir. Cuando él, Agabo, era ese profeta notable, Agabo, ese profeta notable, se paró junto a él y le dijo que no fuera a Jerusalén. Él dijo, yo sé que no debo ir, pero no solamente estoy dispuesto a ir. Perdón, hermanos. Se paró junto a él y le dijo que no fuera a Jerusalén. Él dijo, yo sé que no debo ir, pero no solamente estoy dispuesto a ir atado y encadenado a Jerusalén, sino que estoy dispuesto a ir y morir por causa del Señor Jesús. ¿Qué era eso? Él estaba sellando su ministerio. Oh, iglesia del Dios viviente, podríamos hablar toda la noche. ¿Cómo sellaremos nuestro mensaje? ¿Cómo lo haremos? Dios, ayúdanos a tomar esta palabra y pararnos valerosamente. Déjame morir por la palabra, vivir por la palabra, morir por la palabra, esparcir la luz, porque habrá luz en el tiempo del atardecer. Amén. Estamos en esa hora, amigos. Creámoslo mientras inclinamos nuestros rostros. Primeramente, me disculpo por retenerlos todo este tiempo. Casi 2 horas, 1 hora y 45 minutos, creo exactamente. Espero que nada haya lastimado. No estamos aquí para ofender. Eso, si eso está en nuestro corazón y en nuestra alma, entonces nosotros mismos estamos mal. Si nosotros los ministros solo decimos esas cosas, mis hermanos, aquí, estos hombres llenos del Espíritu Santo, ¿ven? 121. Cuando yo fui salvo,
y le dije a mi pastor Bautista que yo había recibido el Espíritu Santo y todas estas cosas, y que el ángel del Señor me había dicho lo que hiciera, él me dijo, Billy, tú debes haber tenido una pesadilla. Yo dije, doctor Davis, yo vi un ángel. Él dijo, oh, tonterías, dijo, eso es del diablo. ¿Ven? Oh, hermano, ¿cómo me dolió eso? Él dijo que tú vas a predicarle a reyes y potentados. Yo dije, eso es lo que él dijo. Él dijo, con una educación de séptimo grado. Yo dije, eso es lo que él dijo. Él me dijo, ¿quién crees tú que te oirá? ¿Vas a ir a predicar sanidad divina en un día como este y con todas las investigaciones médicas tan finas y cosas? Yo dije, a mí no me importa cuántos Goliat se paren allí. Él dijo, ¿quién crees tú que te oirá? Yo dije, si Dios me está enviando, habrá alguien que me oiga. 122. En aquel entonces yo no sabía nada acerca de ustedes aquí, y cuando vine a ustedes fue como ponerme un guante en la mano. Yo encajé bien con ustedes, yo los amo. Yo amo a mis hermanos pastores. ¿Creen ustedes que un presbiteriano, metodista o luterano abriría su iglesia como lo ha hecho este hermano esta noche, para que nosotros nos sentásemos aquí y predicáramos este tipo de mensaje? No, señor, en lo absoluto. Estos son hombres valientes que creen la verdad. Miren, alíñense con la palabra, junto con ellos, ven, y aléjense de las cosas del mundo. Hermanas, déjense crecer el cabello, pónganse vestidos decentes y limpios. Debería dejarle de darles vergüenza. Quítense esa pintura de la cara. ¿Ven? Ustedes tienen más escrituras para usar pintura que para cortarse el cabello. ¿Correcto? No lo hagan. No lo hagan. La Biblia dice que es una cosa deshonrosa que una mujer lo haga. El cabello es su gloria. Ahora, ustedes dirán, eso es una cosa pequeña. Muy bien, empecemos primero por las cosas pequeñas y entonces podemos hablar de las cosas grandes. Empecemos correctamente. 123. Miren, hermanos, oh, qué cosa. Déjenme decirles una cosa a los hombres, señor, mi hermano. Si usted permite que su esposa haga una cosa como esa, yo me avergüenzo de usted. Y así reclama ser un hombre lleno del espíritu. Vergüenza debería darle a usted que deja que su esposa salga así a la calle y su vestido tan sensual y todo lo demás. Y sabe usted que la Biblia dice que Jesús dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella. Usted dice, mire, espérese un momento, mi hermano, yo soy inocente. Yo también lo creo, mi hermana. Usted es inocente en el acto natural. Pero si usted se presenta así y el pecador la mira, y usted se presentó de esa manera, ¿quién es culpable? Usted. ¿Por qué? Porque usted se presentó de esa manera. Ahora, esa es la pura verdad. Hermana, por favor, permítame preguntarle, en el nombre de Jesús, ¿no quiere usted corregirse? Hermano, vergüenza debería darle por conducir su casa de esa manera. Póngase en orden. Yo tengo mejores esperanzas para usted como hombre. ¿Ven? 124. Pastores que permiten entrar esa clase de gente. Ponen diáconos y todo y semejantes trabajos. Con dos o tres esposas vivas y demás. ¿No le da vergüenza, ministro? ¿No le da vergüenza esas cosas? Y los aceptan como miembros cuando están viviendo en adulterio y fumando cigarrillos y haciendo de todo. Y ni siquiera lo mencionan desde la plataforma.
debería darles vergüenza. Yo oro por usted, hermano. Dios le bendiga. Gracias por su paciencia en tolerarme. Miren, yo me pregunto, la luz del atardecer ha llegado. La luz del atardecer está aquí. Regresen a la palabra 125. Ahora, con sus rostros inclinados, háganse esta pregunta. ¿Cuadro yo con esta palabra? ¿En verdad? Mi oración es, desde aquí de la plataforma, oh Dios, corta de mí todo lo que no es semejante a ti. Oh Dios, quita eso de mí. Estamos aquí al final del camino. Muy bien. Serían tan sinceros como para levantar sus manos y decir, Dios, corta de mí todo lo que no sea semejante a ti. Hazme, Señor, moldéame y hazme. El Señor les bendiga. Si hay alguien que no está bien y es un pecador y ha venido hasta aquí esta noche y nunca ha aceptado a Cristo como Salvador, o un descarriado o algo, y desea regresar, usted está invitado a venir y pararse aquí frente al altar. Si usted cree que Dios escucharía mis oraciones por los enfermos, yo creo que Él me oiría. Y usted y yo juntos, al poner nuestra fe en el sacrificio, Jesucristo, el Hijo de Dios, y ofrecemos la oración, yo creo que Dios escuchará. Usted está invitado a venir y pararse aquí para orar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, recordando y manifestando la lectura de este glorioso mensaje titulado El Mensajero del Atardecer, predicado en Mesa, en zona Estados Unidos, del día 16 de enero del año 1963, párrafo 126, dice ahora. Nuestro Padre Celestial, entregamos a ti esta audiencia. Estas palabras han sido recortadas, que han sido extensas, Señor. Muchos incluso se han cansado y fatigado y se han ido a casa. Y algunos quizás se sintieron un poco mal. Y, Señor, yo no puedo decir quiénes son los que están en la audiencia todo el tiempo. Y, a fin de cuentas, Padre, es tu palabra y tú conoces mi corazón. Así que yo soy, ay de mí si yo no lo hago. Yo debo hacerlo, Señor. Así que te pido ahora que aquellos que tienen entendimiento de la palabra entiendan claramente. Yo estoy seguro que aquellos que tú has llamado a abrir el pueblo. Mil disculpas, estamos en un poquito de mucho ruido. Y vamos a pasarle a nuestra hermana Margarita, por favor, hermana Margarita, si puede continuar en el párrafo 126, disculpen. Confirme, hermana Margarita, puede continuar en el párrafo 126. Sí, hermano, yo lo entendí. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes, El Mensajero del Atardecer. Párrafo 126. Ahora, nuestro Padre Celestial, entregamos a ti esta audiencia, estas palabras encontradas que han sido extensas, Señor. Muchos incluso se han cansado y fatigado y se han ido a casa, y algunos quizás se sintieron un poco mal. Y, Señor, yo no puedo decir quiénes son los que están en la audiencia todo el tiempo. Y a fin de cuentas, Padre, es tu palabra y tú conoces mi corazón. Así que yo soy... ay de mí si yo no lo hago.
y yo debo hacerlo, Señor. Así que te pido ahora que aquellos que tienen entendimiento de la palabra entiendan claramente, y yo estoy seguro que aquellos que tú has llamado a vida eterna lo entenderán, que no es por nada de este mundo, sino con un corazón lleno de amor por Dios y por su iglesia, que yo ruego estas cosas. Padre, prácticamente toda mano aquí se levantó para una circuncisión, para cortar todo lo sobrante que no pertenece allí. Dios, ayúdanos a todos. Yo me paro junto con ellos, Señor. Yo soy uno de ellos. Estoy esperando la venida de este alegre día milenial, cuando el pecado y la vergüenza serán destruidos para siempre. Y Padre, mientras que estamos en este mundo, sabemos que estamos propensos a estas cosas. Estamos propensos a errores. Estamos propensos a pecar. Todavía estamos caminando y sin embargo no deseamos hacerlo. Como dice la Biblia, no desmayes cuando fueres reprendido. Pero yo te pido, Padre, que la reprensión de la palabra me corte a mí tan duro como corta a los demás. Y luego, Padre, que aquellos, que ellos lo entiendan de esa manera. Párrafo 127. Te ruego que los bendigas ahora y que esto, como ya rogamos anteriormente, Señor, sabiendo y teniendo cuidado con lo que pedimos, ya que no queremos pedir mal, no queremos pedir algo que sea solo para inventar palabras, porque estamos hablando contigo. Te pido que bendigas a nuestro hermanito aquí, que abrió sus puertas para que yo viniera aquí esta noche. Te ruego que bendigas a su iglesia y que cada uno de sus miembros, Señor, que este sea un faro, un lugar donde los dones de Dios estén fluyendo y todo esté corriendo en orden. Bendice a cada ministro que está sentado aquí, a sus iglesias, y que haya tal sacudimiento o un sonido en las balsameras del Espíritu de Dios cruzando por Pony y trayendo a la iglesia a un compañerismo y a un gran avivamiento, que los ministros no puedan ni predicar debido a la gloria de Dios. Pero cuando los santos se reúnen temprano por la tarde, los llantos y la oración y los testimonios y los mensajes, un verdadero derramamiento del Espíritu, y así la ciudad entera será atraída a venir, a escuchar. Concédelo ahora. Sana a los enfermos en nuestros medios, Señor. Dales la liberación divina, Padre, en el nombre de Jesucristo. Párrafo 128. Miren, con nuestros rostros inclinados, si hay alguien aquí que desea pararse alrededor del altar, ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, vamos a tratar a tararear un pequeño canto, un himno antiguo muy bueno, y queremos tararearlo, y cuando lo hagamos, si hay alguien que desee que oremos por usted para tener una experiencia más profunda para recibir el Espíritu Santo, o quizás usted es salvo y no ha sido santificado todavía, o lo que sea, estaremos contentos en hacer eso mientras tarareamos este pequeño canto. Yo le amo, y si ustedes de veras le aman, respetemos su palabra ahora. Yo le amo, porque él a mí me amó, a mí primero, y me compró mi salvación en el madero del Calvario. Mientras ellos vienen, quiero que cada uno tome su lugar aquí ahora. Muy bien, hermano. Le amo porque él, vengan ahora alrededor del altar. Ustedes que desean venir ahora a mí, y me compró mi salvación en el madero. Párrafo 129. Porque algunas de ustedes, hermanas con cabello corto, no vienen aquí y le prometen a Dios. ¿Quieren que se los lea en la Biblia? Muy bien. ¿Por qué no vienen y dicen, Señor, yo quiero estar bien en todo y quiero empezar correctamente y quiero entrar al camino correcto y quedarme allí? Yo voy a hacerte una promesa esta noche, Señor. De ahora en adelante me lo dejaré crecer. La Biblia dice que es vergonzoso que un hombre se deje crecer el cabello. ¿Te parece a una mujer?
Dios hizo dos pactos, uno con Adán y otro con Eva. Él los visitó diferente. Ellos son totalmente diferentes, siempre ha sido diferente. Existen dos pactos por toda la Biblia. Me gustaría predicar sobre ese doble pacto una noche, alguna vez, para mostrarles cuál es la diferencia. Oh, hermano, es tremendo. Está presente hasta en los casos de casamiento y divorcio. Si ustedes tan solo supieran la verdad sobre eso, solucionarían todo el asunto. Eso es correcto. Muy bien. Contémoslo nuevamente. Mientras estamos seguros, vengan, ¿no lo harán? Yo le amo. Ustedes necesitan el Espíritu Santo. Vengan, párense alrededor, porque él me amó a mí primero. Y quieren caminar más cerca de él. Vengan, hagan un voto, párense al lado de él y cúmplalo. De nada servirá hacer el voto a menos que lo cumplan. Ustedes pueden venir y hacer su voto. Dios tiene que llenarlo. Ustedes simplemente mantengan su voto. Párrafo 130. Miren, voy a pedirle a mis hermanos ministros que vengan aquí al altar. Párense alrededor de estas personas preciosas mientras oramos aquí mismo. Háblenle a cada uno. Pregúntenle cuáles son sus necesidades mientras estamos aquí. Todo lo más reverente posible. Miren, Dios los honrará. Solo sean muy reverentes hasta que esta oración sea hecha. Puede dar la vuelta por aquí. Den la vuelta por acá, por detrás de estas personas que están paradas aquí para que se oren por ellas. En el madero del Calvario. Ahora, de nuevo, mientras los ministros se están reuniendo por ambos lados, yo le amo. Yo me gustaría ver eso, ministros de diferentes organizaciones, todos unidos ahora. Eso es bajo la sangre, porque Él me amó a mí primero y me compró mi salvación en el madero del Calvario. Oh, ahora hermanos, vayan a la persona junto a la cual están parados y pongan la mano sobre ellos y pregúntenles qué desean ellos de parte de Dios. Este es un tiempo maravilloso. Ustedes saben, cuando yo veo esto, miren, esto, mientras ministros de diferentes iglesias parados juntos alrededor, las hermanas que estaban en las cárceles se han levantado y se han ido. Alabado sea el Señor. Estoy muy contento por eso. Parados en el nombre del Señor. Párrafo 131. Ahora, que la audiencia, que todos inclinen su rostro. Cada uno de ustedes ahora en su corazón hable con Dios. ¿Cómo lo haría conmigo? Como si ustedes vinieran y me dijeran, hermano Urana, si ustedes han hecho algo malo, díganme. Lo siento, hermano Urana, yo hice esto. Me perdonará usted por ello. Yo le haré una promesa a usted, hermano Urana. Yo no volveré a hacer eso a usted. Miren, solo cambie mi nombre del mío al del Señor Jesucristo. Y si usted necesita sanidad, como si usted viniera y dijera, hermano Urana, yo estoy sin dinero, yo no hice nada esta noche. Y si yo sé que si usted tuviera un dólar, me lo daría. Ahora, fíjese, usted no tiene que decirle a Dios. Si tú tienes poder sanador, Él lo tiene. Ve, usted tendría que decirme a mí si usted lo tiene, pero a Él no tiene que decirle. Si usted tiene, Él tiene. Ve, así que usted diría algo así como, hermano Gran, me daría usted un dólar. Yo necesito algo para comer. Pues por supuesto que yo lo haría. Ustedes saben eso. Si yo lo tuviera, se lo daría a usted a cualquier hora. Yo tendría un corazón horrible si no lo hiciera. Y si yo, siendo un hombre cruel, un hombre pecador, soy así de tan buen corazón para con alguien como usted, ¿cuánto más sería Dios? Párrafo 132. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que le pidieren? Si vosotros pedís un pescado, os daría él una serpiente. Si pidieras pan, os daría él una piedra. Seguramente que no. Pues si usted pidiera él de esa forma, con fe, creyendo eso, usted lo recibiría de él 1,000,000 de veces más rápido de lo que recibiría
cualquier cosa de mí. Y usted sabe que yo le ayudaría, yo haría todo lo que pudiera. Cualquiera de esos hermanos lo haría. Nosotros sacaríamos cada centavo de nuestros bolsillos para ayudarlo a usted. Haríamos cualquier cosa que pudiéramos. Pero esto es algo que no tiene que creer. Perdón, pero esto es algo que uno tiene que creer por fe. Miren, crean que lo recibirán mientras oramos y oren. Y que la audiencia ore y yo creo que Dios bajará y honrará nuestra oración. Y en el mismo momento que usted sienta que lo tiene, que Dios va a responder su oración, entonces usted hizo un pacto. Señor, yo hice mal, no lo haré más. Yo levantaré mi mano, te prometo que no lo haré. Dios tomará la palabra suya y usted solo créala. De esa manera y todo habrá terminado. Luego levante las manos y dale las gracias, Señor. Yo he hecho mi voto y sé que tú, que es la tuya, y tú prometiste contestarla y tú no puedes fallar. Párrafo 133. Padre Celestial, nosotros, tus siervos, nos paramos sobre este grupo que ha venido al frente necesitado tus bendiciones y tu atención en este momento, Padre. Ellos son trofeos del mensaje, el tiempo de la luz del atardecer. Muchos de ellos, Señor, están confesando. Algunos están desesperadamente necesitados. Yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que no rechaces a ninguno de ellos, porque tú cumplirás tu palabra. Yo te estoy recordando tu palabra, Señor, como lo hizo Pedro y los discípulos cuando oraron en Hechos 4. Ellos dijeron, Señor, acuérdate de tu palabra, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Párrafo 134. Ahora, Padre, nosotros dedicamos tu palabra. Tú dijiste, el que a mí cree tiene vida eterna, y el que a mí viene no le echo fuera. El que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Oh, damos a conocer nuestras peticiones a Dios y Él nos responderá. Él es abundantemente. El que confiesa sus pecados hallará perdón. El que encubre sus pecados no prosperará. Y nosotros confesamos nuestros errores. Yo confieso los errores del pueblo. Confieso mis propios errores. Pido por misericordia. Pido por sanidad. Pido por gracia. Yo pido, Señor, que tú derrames el Espíritu Santo ahora mismo sobre esta gente que está esperando que sus vidas sean cambiadas en el molde de Dios y que sean formadas a la imagen del Hijo de Dios. Que el Espíritu que lo vivificó a Él entre en sus cuerpos y que los haga hijos e hijas de Dios. Concédelo, Señor. Creemos que tú estás presente. Creemos que tú honrarás tu palabra. Creemos que tú honrarás los esfuerzos de la palabra. Ahora envía estas bendiciones sobre estas personas mientras ellas están esperando que tu presencia los visite aquí en el altar, en el nombre de Jesús. Para terminar, párrafo 135. Ahora, si ustedes creen y creen que recibieron, levanten sus manos a Dios. Si ustedes lo aceptan como una oración de fe y su voto de que se vuelven a orar a Dios, levanten las manos y se pongan de pie. Todos que quieran hacer una promesa a Dios y digan ahora, yo lo acepto, yo lo creo. Ahora, levante sus manos y denle alabanza a Él y todo habrá terminado. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad y tu misericordia y por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te damos alabanza por medio de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos este grandioso mensaje. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este mensaje titulado El Mensajero de San Miguel, servicio realizado en Utah, Arizona, Estados Unidos de América, el día 16 de enero del año 1963, que quede plasmado en cada uno de sus corazones. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, de inmediato vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje en esta tarde, agradeciendo a Dios por este privilegio que nos da de reunirnos de esta manera para este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Despertando a Jesús, predicado este glorioso mensaje en Tempe, Arizona, Estados Unidos de América, el día 17 de enero del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 1 al 10. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, Despertando Jesús. Párrafo, perdón, del año 630117, párrafo 1. Buenas noches. Como siempre, es un privilegio estar en la casa del Señor. Qué sorprendido me quedé al ver a este joven aquí de Arkansas. Amigo mío, hace mucho tiempo, creo que la última vez que te vi fue en California. En California, ¿no es así? Vaya, ¿todavía estás en California? Aquí. Creo que tendré que mudarme. Todo el este se está viniendo para el oeste. Y bueno, ¿todos están contentos? La congregación dice, amén, eso es correcto. Bueno, creo que este es más o menos nuestro sexto servicio ahora. Tenemos que continuar a través de la próxima semana y hasta el próximo lunes por la noche. Ahora, no se olviden del banquete el lunes por la noche en Tucson. Y estamos esperando tener un tiempo maravilloso allí este próximo lunes por la noche. Párrafo 2. Hoy estaba hablando con el hermano William y el hermano Rose y les dije, ¿saben? Voy a empezar a orar por los enfermos. Dije, yo retengo a esas pobres gente allí todas las noches, como hasta las 10 o a las 11. Dije, me siento muy avergonzado de mí mismo de hacerlo así. Y en verdad me disculpo por retenerlos tanto tiempo, pero es que no los veo muy a menudo. Y no puedo emplear ese pretexto en casa, porque allá es aún peor. ¿Ven? A veces comenzamos por la mañana, temprano, y predico hasta esa tarde, y así, o hasta que nos alistamos para ir a casa, y así estamos allí sentados, muy interesados, gozando de un buen tiempo. Párrafo 3. Es bueno estar aquí, hermana Groomer. Sí, lo sé, lo hice. ¿Dónde? Alguien le habla al hermano Branham. Estaba un poco escondido para mí. ¿No estaba? Yo estuve aquí el año pasado cuando venimos. ¿No fue así? Sí, me lo imagino. Recuerdo el lugar y la iglesia. Me siento muy contento de estar aquí esta noche. Dios los bendiga a todos. 4. Miren, estamos esperando que el Señor sane a los enfermos esta noche. Hemos cambiado el programa un poco y entró al mensaje, predicando el evangelio, lo que yo pienso a lo mejor de mi entendimiento. Luego comienzo y no sé cuándo parar. Yo simplemente sigo adelante y los retengo demasiado. Entonces pensé que sería una buena oportunidad esta noche, después de tantas noches de predicación, de tratar ahora de orar por los enfermos. Así que hoy nos preparamos un poco para ellos y esperamos en el Señor. Y anoche empecé a fijarme en la manera. Ustedes saben, uno tiene que ir en la dirección que él lo guía a uno a ir. Uno siente que algo lo mueve y al momento visiones empiezan a abrirse. Y entonces uno sabe que hay algo aproximándose. Párrafo 5.
Entonces, hoy yo estaba saliendo en él, yo estaba en él, en mi hotel, y el Espíritu Santo me dijo que fuera de cierta dirección, y había una piscina allí fuera. Pensé que tal vez algún niñito se había ahogado. Fui hacia allá, miré así y vi a algunas personas. Ellos están sentados aquí enfrente de esta noche. Ellos saben que fue el Señor quien llegó allí, que lo dijo, es exactamente la cosa. Así que en ese instante yo supe que era hora de empezar a orar por los enfermos. Miren, acerquémonos a Él ahora, por medio de la oración, antes de que abordemos su palabra. Y ustedes son una audiencia muy amable. Ustedes han sido muy atentos todas las noches. Sé que algunos tienen que levantarse e irse en algún momento antes. Sé que no es porque simplemente quieran irse, pero es que tienen que coger autobuses, tienen que ir a trabajar. Yo comprendo eso. Y ahora inclinemos nuestro rostro, solo un momento para orar. Miren, me doy cuenta de que casi hay tantos parados allá atrás como los que hay sentados aquí. Y creemos, sabemos que Dios contestará sus peticiones de la misma manera como lo hace en cualquier lugar. Ahora, ¿tienen ustedes una petición? Denle a conocer al levantar una mano. Dios oirá. Párrafo 6. Nuestro Padre Celestial, estamos entrando ahora en la presencia de Jesús en su nombre. Y nos dirigimos al trono de gracia para pedir perdón por nuestros pecados, porque sabemos que día a día te fallamos. Cada hora de nuestras vidas, rara vez pasa uno sin que tengamos que detenernos para decir, Señor, perdónanos. Yo no quise hacerlo de esa manera. Yo debería haberlo hecho de esta otra manera. Esta otra manera. Entonces sabemos, Señor, que tú siempre estás lleno de misericordia y dispuesto a perdonar a tus hijos. Tú escuchas su clamor más débil. Estamos muy contentos de que tenemos uno que aboga por nosotros. Y rogamos, Padre, esta noche por esta iglesia, por nuestro amado hermano. En todos estos años que llevo conociéndolo, su carácter, me ha dado cuenta que él es un maravilloso siervo de Cristo. ¿Cómo te agradecemos por un hombre así? Es un hombre privilegio, Señor, estar entre él y su pueblo y asociarme con ellos y reunirnos para tener comunión con ellos alrededor de la palabra de Dios. Rogamos, Señor, que esta noche llegues cuando la marea esté en lo más alto y nos pueda dar estas bendiciones. Estoy muy contento de encontrarme con viejos amigos a los cuales conocí hace años en el comienzo del ministerio. Y ahora, Señor, rogamos que nos bendigas al estar reunidos juntos esta noche en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos hemos reunido con ese propósito, Señor, y rogamos que suplas nuestras necesidades en esta noche y respondas nuestras peticiones a ti, de sanar a los enfermos, salvar a los perdidos y a alentar a aquellos que están desanimados. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 7. Ahora bien, esta noche queremos que los que quieran, los que desean, abran la bendita palabra en el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Y queremos empezar a leer desde nuestra escena para hoy de Mateo, el capítulo 8, comenzando con el versículo 23. Después de irnos hoy con el hermano, o sea, el hermano Williams y el hermano Jewel Rose, cuando salían de donde estábamos, en mi mente regresé a cierta ocasión y entonces saqué la mano porque habíamos estado hablando y el Espíritu Santo se había acercado tanto a nosotros. Entonces cuando ellos salieron yo pensé, oh, qué cosa, seguramente que él va a hablar ahora. Y recordé en mi mente cierta instancia en la Biblia que había ocurrido y rápidamente di con eso y encontré unas escrituras que tienen que ver con esos mismos y de allí saqué un texto. Escribí algunas notas sobre eso y me gustaría compartirlas con ustedes. 8. Primeramente leamos ahora en San Mateo el capítulo 8 y empecemos con el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos.
Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es un texto muy notable, o escritura. De allí voy a tomar un texto extraño, despertando a Jesús, despertando a Jesús. 9. Debe haber sido un día difícil para él. Estaba cansado, su cuerpo estaba agotado. Ustedes saben, a medida que él iba caminando, la gente sacaba a Dios de él. Ellos sacaban sus deseos de él. Y al hacerlo, trataremos de no entrar en detalles para explicar eso. Pues no hay nadie que pueda hacerlo. ¿Cómo podemos nosotros explicar cosas que no conocemos? Esa es la razón por la que no hay manera en lo absoluto de alguna de ser salvo hasta que uno esté listo para aceptar que no lo puedo explicar. ¿Ven? Uno tiene que creer. El que a Dios se allega debe creer que Él es. Ahora, no hay manera de probar eso científicamente, pero hay que creerlo de todos modos. Y si uno pudiera probarlo, entonces ya no sería un acto de fe. Y la fe, Dios se ha escondido él mismo a tal grado que uno tiene que creer que él es, sin verlo, saber que él está allí de todos modos, ya sea que lo vea o no, uno le cree. Seguramente ustedes lo creen de todos modos. Párrafo 10. Mire, yo pienso que eso es maravilloso y eso le da a la gente analfabeta como yo una oportunidad a todo el mundo para creerlo, porque lo escuchamos y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aceptamos eso y lo creemos, y sobre la base de nuestra fe en eso somos salvos o sanados, y todo lo demás que obtenemos de Dios proviene de un recurso invisible. Cristianos, toda la armadura del cristianismo es la fe. Todo lo que tenemos es invisible. Las únicas cosas que son reales son invisibles, inexplicables. Las cosas que se pueden explicar no son reales, son superficiales y mueren. Pero las cosas que no pueden ser explicadas son inmortales. La esfera completa. Fíjense en la armadura del cristianismo, amor. ¿Qué parte de usted es el amor? Amor, gozo, fe, longanimidad, mansedumbre, paciencia. ¿Lo ven? Ninguna de esas cosas, usted no puede verlas. Son invisibles, pero sin embargo creemos en ellas. El amor nunca muere. Fe es la victoria. Creemos cosas que no vemos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos, hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Despertando a Jesús. Predicado en Denver, Arizona, Estados Unidos, del día 17 de enero del año 1963. Recordando adicional que hemos reiniciado un nuevo mensaje en la lectura de esta tarde. Párrafo 11. Miren, en Jesús estaba Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y estas personas creyeron su testimonio. Y los que verdaderamente sí lo creyeron, pudieron obtener de él la bendición de Dios. Y cuando lo hicieron, él dijo, virtud salió de mí, virtud es fuerza. Él, en otras palabras, hoy diríamos que él se debilitó cuando la gente sacó fuerza de él. Bueno, si funcionó de esa manera en ese cuerpo humano, funcionará en otro cuerpo humano. Nosotros creamos una atmósfera a nuestro alrededor, cada uno de nosotros. Ustedes han estado con personas que eran personas buenas, pero ustedes casi no podían estar cerca de ellas. Y luego han estado con otras personas con las cuales les encanta estar. Y ustedes crean esas atmósferas. Y, ¿no les hubiese gustado estar cerca de Jesús un rato? ¡Oh, maravilloso! Ver cómo hubiera sido la atmósfera que él creaba. Me imagino que era simplemente un gran manojo de amor y respeto y temor piadoso. Miren, con frecuencia he oído a la gente decir, párrafo 12, muchos de ustedes, me supongo, ya han escuchado la cinta de esta última visión allá, del por qué estoy aquí mismo en Arizona ahora.
Y eso fue, oh hermanos, si la obtienen, es señores. ¿Qué hora es? Y si la obtienen, si alguna vez no han comprado una cinta, obtengan esa. Miren, ellas no son míos. Ellas pertenecen a otra compañía que está con nosotros con la cinta. Y ellos no son mías. Así que, pero yo sé que el muchacho las tiene. Párrafo 13. Y nunca me había sucedido algo semejante. Algunos dicen, cuando usted está en la presencia de Dios, ¿por qué no le pregunta esto o aquello? Es distinto a lo que uno ve. Lo que mucha gente llama el poder de Dios es solo las bendiciones de Dios. El poder de Dios es totalmente distinto a las bendiciones de Dios. El poder de Dios en su presencia, uno simplemente no sabe qué hacer. Uno simplemente, uno está tan asustado que está entumecido por todas partes, por 2 días, incluso en la espalda y la parte de atrás de mi cabeza y por todo mi cuerpo. Yo no sentí nada, en lo absoluto. Y así, entumecido totalmente, con tal miedo, cuando esa constelación de ángeles que estaban allí, miren, solo me quedé parado allí mirándoles, así como estoy aquí en este momento. Y si ustedes piensan que sería, oh, bueno, no. Si ustedes en verdad están allí y lo ven, la cosa es diferente. Párrafo 14. Y miren, el Señor Jesús, siendo Emmanuel, debe haber estado cansado. Virtud había salido de él. Y él tuvo un gran trabajo frente a él el día anterior, cuando desembarcó en el otro lado, cuando todos sabemos, porque él estaba yendo a Gadara, y fue allí donde encontró a este maníaco. Y pensó que tal vez mientras el barco iba cruzando Galilea, lo cual probablemente le tomaría un poco de tiempo, él aprovechó la oportunidad para tomar un descansito. Eso es lo más natural, lo que cualquiera haría. Ellos habían entrado en la barca con él y los llevaron a bordo y habían cruzado el mar para predicar en el otro lado. Y Jesús vio esta gloriosa oportunidad, estando cansado y débil, porque él era humano. Él no era inmortal en ese momento. Él era un hombre y tenía que morir. Esa es la razón que Dios tuvo que hacerse hombre para poder morir. Ahora, allí estaba él, y con sueño y cansado, sus discípulos cogieron los remos y fijaron la vela. Párrafo 15. En aquellos días ellos tenían, si tuvieran algo de viento, podían arreglar la vela y así se movían con el viento. Y a veces, si así era demasiado despacio, pero sí ayudaba un poco en cuanto a remar con los remos. Ellos tomaban los remos y ayudaban. Y también con la vela. Así podían ganar un poco de tiempo. Uno se sentaba en la parte posterior. Normalmente, en una barca grande como esa, se necesitaban de 8 a 10 hombres para remar. Bueno, ellos tenían un timón y uno se ocupaba del timón allá atrás. Sí, es que iba con la vela. Luego, si iban remando, naturalmente podían sujetar el timón y darle con los remos. Párrafo 16. Miren, imaginémonos que tenían izada la vela. Pues debe haber habido un poco de viento soplando, por lo que ocurrió un poco después. Y cualquiera sabe que en esa parte de Galilea o por allí, oh hermano, cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Y así que allí iban ellos, navegando. Y Jesús debe haberse ido a la gente, a la parte trasera de la barca, y se acurrucó y se acostó en un pequeño cabezal allí atrás, para así descansar un poco y recuperarse de su pérdida de fuerza para su servicio que tenía por delante. Y los discípulos deben haber estado regocijándose entre sí por lo que habían estado viéndolo a él hacer. Debió haber sido un tiempo maravilloso para ellos, porque ellos estaban gozándose, testificando tal vez del uno al otro, y quizás estaban discutiendo algunas de las cosas que él, que le había visto a él hacer. Para por 17. Y miren, detengámonos aquí un momento y escuchemos su discusión. Ellos podrían haber discutido sobre el lugar cuando él había dicho algo como esto: yo soy el que soy. Cuando él dijo, ellos dijeron,
Nuestros padres comieron maná en el desierto y estuvieron bajo el liderazgo de Moisés. Y Jesús dijo, y todos están muertos. Solo hay dos que entraron a la tierra prometida, ¿ven? Josué y Caleb. Todos ellos están muertos, pero yo soy el pan de vida que vino de Dios, del cielo. El que comiere de este pan no morirá. Cambió, era distinto. ¿Cómo podría él ser el pan? Ellos quizás comentaron acerca de eso y tal vez hablaron sobre, siendo que quizás hay desconocidos de aquí para el servicio de sanidad. Quisiera decir esto. Ellos tal vez dijeron, miren, eso sería una cosa que él afirmó, que él era el yo soy, que estaba en la zarza ardiendo. Pues ellos dijeron, tú eres un hombre que no tiene más de 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora sí sabemos que estás loco. Vean, loco significa demente. Y tú no tienes más de 50 años. Cuando solo tenía 30 años. Pero dijeron, apenas tienes casi 50 años. Y tú dices que has visto a Abraham. Ahora sí sabemos que estás loco. Bien. Pero él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oh, hermanos. No solamente había visto a Abraham, sino que antes que Abraham fuese, yo soy. Y él es tan yo soy. Ahora, como lo fue en aquel entonces, ahora recuerden, yo soy. No es yo fui o yo seré. Yo soy es constantemente, todo el tiempo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo soy. Párrafo 18. Y entonces ellos pudieron haber dicho, bueno, miren, aquí está una de las razones que sabemos que él era el Mesías. Porque él, nosotros sabemos, miren, él ya se había ido a dormir. Y sabemos que él tiene que ser el Mesías, porque se nos dice en las Escrituras lo que este Mesías va a hacer cuando él venga. Ahora, esa es una buena filosofía para cualquiera, una buena y sana doctrina ortodoxa. Eso es lo que yo estaba tratando de llegar anoche, allá en la otra, en mesa. Nunca juzguen por emoción, juzguen según la palabra. Tiene que ser la palabra. Miren, vigilen la palabra y lo que dice la palabra. Entonces sabemos que es correcto, porque Dios lo dijo. Miren, eso lo aclara. Y ellos lo están juzgando a él ahora según la palabra. Para poder sumar. Ahora bien. Para saber si él era el Mesías, ustedes podrían recurrir al hombre que les dio la ley. Dios se la dio a ellos, por supuesto, pero Moisés la trajo de la montaña de parte de Dios. Y él les dijo que los iba a dejar aún algún día. Pero el Señor Dios levantaría un profeta como él, semejante a él, un legislador, un profeta rey. Y sucedería que todo aquel que rehusara oír a este profeta sería cortado de entre el pueblo. Miren, ellos se dieron cuenta de eso cuando Jesús vino. Y a través de las escrituras, ellos tenían un mandamiento, o sea, los judíos, que si hubiera una entre vosotros que es espiritual o profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él en visión. Y si lo que él dice aconteciere, entonces oigan a ese profeta porque yo estoy con él. Pero si no acontece, entonces no le oigan. Miren, eso es lógico, eso es sensato. Párrafo 20 por último. Como cuando había un hombre que se levantó una vez, Jeremías, un profeta mayor, el Señor le dijo que Judá iba a estar en Babilonia durante 70 años. Dijo, no escuchen a un soñador o a un profeta o a cualquier cosa que diga contrario a eso. Él se puso un yugo en el cuello. Y Ananías, miren, Ananías era un profeta. Y no solo eso, sino que él era hijo de un profeta. Su padre era un profeta y él se levantó bajo inspiración y le quitó ese yugo del cuello y lo quebró y dijo, así dice Jehová, en 2 años ellos van a volver. La gente podía aplaudir en ese tema. Oh, eso estuvo bien. Ellos querían escuchar a Ananías, pero era contrario a la palabra. No cuadraba con la palabra, ven ustedes. Por lo tanto, Jeremías dijo, Ananías, amén, conceda el Señor que tus palabras se cumplan. Pero espera un momento.
Recordemos que ha habido profetas antes que nosotros, y cuando el profeta profetiza y él es conocido, el profeta se conoce cuando su profecía se cumple. Amén, mis amados hermanos y hermanas, disculpen ahí un poquito de ruido por aquí. Continuamos con la lectura, mensaje despertando a Jesús. Servicio realizado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, del día 17 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 21 al 30. Hermano José. Hermano José. Yo casi no se escucha, hermano. ¿Me continúo yo, hermano? Sí, hermano, casi no se escucha. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Despertando a Jesús, párrafo 21. Veo algunos amigos indios sentados aquí. Yo estaba leyendo sobre su historia hace algún tiempo. En los primeros días cristianos de los indios, y ellos tenían que siempre andar tras los animales para vivir. Y si veían un profeta entre ellos y profetizaban y le decían en dónde estaba la casa, él se convertía en un jefe. Pero si profetizaba y les decía en dónde estaba la casa, él. Pero si profetizaba una mentira, ese era el final de su camino. Se deshacían de él enseguida. No vivía más. Párrafo 22. Bueno, esa fue la misma base que Dios estableció. Dios le dijo a Jeremías: Ananías ha mentido. Yo nunca le dije a él eso. Vean, es contrario a su palabra. Y él estará fuera de la tierra dentro de un año. Y en el séptimo mes, él murió. Él lo quitó de la tierra. Ahora, ven ustedes. A pesar de que él estaba inspirado, pero eso era contrario a la palabra. No importa qué tan enérgicamente pueda predicar un predicador, ni lo bien que él pueda hacer que se vea la cosa. Si es contrario a la palabra, aléjense de eso. Manténgase totalmente alejado de eso. Es la palabra. Ese es el programa de Dios, la revelación completa de lo que él era, lo que él es. Y lo que será es una revelación continua de Jesucristo. Y la revelación completa de Jesucristo es esta Biblia. Cualquier cosa revelada que sea contrario a él, diciendo lo que él haría, lo que él es hoy, o eso es, fue en días pasados. No crea usted eso. Tiene que ser el mismo Jesús. Ven, y él es la palabra. Párrafo 23. Miren, nos damos cuenta que
estos discípulos podrían haber hablado del caso, tal vez. Pedro podría haber dicho, ¿saben? Yo estaba pensando que recuerdo que mi padre me decía que algún día vendría una gran comisión. Siempre ha habido cositas que se levantan, que habría, antes que el Mesías viniera, probablemente se levantarían falsos Mesías. Pero él me dijo, hijo, recuerda una cosa, nosotros somos judíos, nosotros somos los escogidos de Dios y tenemos un mandamiento de nuestro Padre Celestial, que y sabemos que ese Mesías será un profeta, y si el profeta solo se conoce cuando habla, y lo que dice acontece, él conocerá entonces que ese es el Mesías. Párrafo 24, y cuando el Pedro llegó ante su presencia por la invitación, tal vez, de Andrés, su hermano, que lo había oído y había visto el día cuando Juan lo anunció y que ese sí era él, y Juan, él vio el Espíritu, él oyó la voz, mas nadie la oyó ni la vio, solamente él, de todos los miles que estaban allí, nadie la vio, sino Juan, es que fue enviada para él. Juan dio testimonio al ver el Espíritu de Dios descender, ¿ven? Y una voz del cielo, cuando Pablo fue derribado por una luz que lo cegó, ninguno de los más vio la luz. Aquello fue tan real para Pablo que lo cegó a los ojos. Los magos siguieron la estrella desde Babilonia por todo el camino y ellos medían el tiempo por medio de las estrellas. Pasó por encima de todos los observatorios y ninguna la vio. Les fue mostrado a los magos. Dios escoge a quien Él quiere y hace lo que Él quiere hacer. Él es Dios y Él nunca obrará en contra de su palabra. Siempre es en conformidad con su palabra. Párrafo 25. Y Simón podría haber dicho esto. Ustedes saben, mientras que rugía, remaba a través de este lago y él estaba dormido en la parte de atrás de la barca. Él dijo, cuando yo llegué ante su presencia y él me dijo, tu nombre es Simón y eres hijo de Jonás. Eso lo concluyó para mí. En ese momento yo supe que verdaderamente ese era el Mesías, porque él me dijo exactamente la verdad, aunque nunca me había visto. Quizás Felipe dio el testimonio acerca de buscar a Natanael y él le había dicho en dónde estaba antes que viniera. Ellos podrían haber hablado acerca de la mujer en el pozo. Podrían haber hablado del ciego Bartimeo, quien tocó su manto estando parado a 100 yardas de él. Tal vez y su fe en Dios lo tocó a él. La mujer que tocó el borde de su vestidura. Todas estas cosas probaron que él era el Mesías. ¡Qué tiempo tan maravilloso! Párrafo 26. Ahora, luego, ellos quizás discutieron la actitud de la gente hacia él. Miren, nosotros, mientras tanto, ellos iban cruzando el lago hacia él. Algunos decían, algunos creían, otros no creían. Así mismo es hoy. Algunas personas lo creen. No, uno pudiera... No importa qué tan claramente pudiera ser indicado, algunos no lo creerán. Y hay aquellos que son tan espirituales que con la primera inclinación de la cabeza ellos lo captan y a otros se les trata día y noche a martillazos y nunca lo captan. Párrafo 27. Permítame detenerme aquí por un momento en esto para explicar algo. Las semillas que caen en la tierra, si ellas están germinadas, crecerán cuando les pegue el sol. Las condiciones de humedad, pero si no están germinadas, el sol podría brillar sobre ellas y ellas simplemente se podrirán de todas maneras. No sucedería nada. Nosotros estamos germinados. Nuestros nombres fueron llamados, puestos en el libro de la vida del Cordero. Desde antes de la fundación del mundo, no importa qué tan religiosos seamos, eso no tiene nada que ver con ello. A veces va en contra de nosotros. Párrafo 28.
Me siento como en casa con un hermano tan fino como el hermano Gromer, aquí, y estos otros hermanos aquí. Yo digo esto porque lo siento. Fíjense en Jesús. Nosotros sabemos ahora que Él era el Mesías. Y cuando Él vino y se mostró como el Mesías, a los religiosos, fariseos, saduceos, todos eran sacerdotes del linaje de Aarón. Durante 100 y cientos de años, sus tatarabuelos allá atrás eran sacerdotes. Estudiaban la palabra, estudiaban los profetas, y los profetas claramente habían hablado de esto. Pero cuando Jesús vino e hizo eso, estaban tan ciegos como un murciélago, religiosos, al pie de la letra, listos, inteligentes, intelectuales a más no poder, muchos más que uno de nosotros hoy en día, entrenados en la palabra, criados así desde niños, y cuando la verdad genuina destelló frente a ellos y esa luz resplandeció, dijeron: este hombre, nosotros no podemos entender eso, así que él debe ser un diablo, Belcebú. Él tiene una mente muy poderosa, pueden leerle los pensamientos a la gente, un telépata, lo llamaríamos hoy en día. Ellos no entendieron. Párrafo 29. Pero ahora fíjense, un día allá en Sicar, una pequeña ciudad en Samaria, Jesús pasó por allí y se sentó al lado de la pared. Y una mujercita de mala fama, de mal nombre, ella tenía muchos maridos que no debería haber tenido. Y aquí viene a buscar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber y tráeme de beber. Y ella le dijo que ellos no podían hacer eso. No estaba bien. Era un insulto para ella que él le pidiera tal cosa a una mujer samaritana. Y él rápidamente le dijo: si tú supieras quién está hablando. Miren, ella no lo sabía. Le dijo: si tú supieras quién va hablando contigo, tú me pedirías a mí de beber. El tema continuó por un momento. Al poco rato, Jesús, siendo enviado allí al pozo, le dijo: ve y trae a tu marido. Ella dijo: no tengo ninguno. Ella aún estaba cegada. Ven, porque cualquier hombre puede enseñar una teología. Ven. O él puede hacer cualquier tipo de declaración. Él puede decir lo que quiera, pero eso todavía no quiere decir que esté correcto. Él dijo: ve, llama a tu marido. Ella dijo: no tengo marido. Él dijo: has dicho la verdad, porque cinco has tenido, y con el que estás viviendo ahora no es tuyo. Verdad has dicho. Vean, como esa luz pegó en ese germen de vida, la planta empezó a crecer rápidamente, casi como mágico, rápido. Esta prostituta marginada, abandonada, no un sacerdote entrenado, una mujer de mal vivir, pero estaba predestinada a vivir eterna. Y cuando esa luz le pegó, ella rápidamente lo reconoció. Ella dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Mira, no hemos tenido uno durante 400 años, pero sin embargo sabemos que vendría un Mesías, y ese Mesías será un profeta, y él nos dirá estas cosas. Vean, ella conoció a un hombre que le dijo que no le diría una mentira, y él lo sabía, y él le dijo: yo soy el que habla contigo. Ella no hizo más preguntas, sino fue a la ciudad y dijo: ve a un hombre, vean la diferencia. Fíjese, cuando la luz pega o ciega o trae vida, ¿ven? Tiene que hacerlo. Vida escritural bíblica. Párrafo 30, para terminar. Ahora, pudiera haber habido muchas cosas de lo cual la gente quizás hubiera hablado. Algunos dijeron así: jamás hombre alguno ha hablado como este. Cuestión. Otros creyeron, dijeron: este hombre parece tener una autoridad. Él parece estar tan seguro de lo que habla. Nunca había visto a un hombre que pudiera pararse y decir cosas como esas. Nosotros hemos oído hablar a los sacerdotes, hemos escuchado a rabinos, a sacerdotes y a todos, de todo, y conferencias y así por el estilo. Pero este hombre habla con autoridad.
Él sabe de lo que habla. Jamás hombre alguno ha hablado de esa manera. Unos decían, él es Belcebú. Párrafo 31, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Despertando a Jesús, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, del día 17 de enero del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Despertando a Jesús, párrafo 31. Debe haber sido Juan, ustedes saben, uno de esos jóvenes que piensan rápido. Debe haber sido el que dijo, imagínense, aquel que pudo tomar 5 panes y 2 peces y alimentar a 5,000, amén. Aquel que conoce el secreto del corazón, él está con nosotros en la barca. Lo tenemos aquí mismo, hermanos, ustedes están testificando. Podría él haber dicho, pero aquel en quien estamos meditando, él está aquí con nosotros. Lo mismo sucede en estos momentos. Aquel de quien predicamos, aquel del cual hablamos, ¿de qué sirve un Dios de Moisés si él no es el mismo de Dios hoy? Aquel de quien hablamos está aquí con nosotros. ¿O qué cosa en qué meditar? 32. Entonces, fíjese, ellos también estaban en un lago peligroso y lo que sentir de seguridad mientras navegaban en aquel lago turbulento al saber que había uno con ellos en la barca. ¿Qué más seguro puede uno sentirse? Si los mares están agitados o no están agitados, eso nada importa. Mientras usted sepa que él está ahí, ¿qué diferencia hay? Suceda lo que suceda, no tiene ninguna importancia. Él está allí. Yo lo sé. Usted dice, yo, bendito sea el Señor. Si los doctores dicen que usted va a morir de un cáncer, simplemente diga, gloria a Dios. Quizás sea un viaje rápido a casa, ¿ve? A ellos no les importa. 33. El otro día hablaba yo con un grupo de doctores. Él dijo, yo leí su libro sobre la sanidad divina. Le dije, me imagino que usted criticó. Dijo, no, señor, tengo que reconocer que usted tiene razón. Le dije, gracias, doctor Shane. Él dijo, hermano Branham, tenemos la experiencia de que cuando le decimos a unas personas que tienen un tumor maligno o algo que lo va a matar, una úlcera a punto de reventar o tuberculosis, depende de la actitud que ellos toman. Si se desesperan, dijo, mueren enseguida. Pero dijo, si toman la actitud de que, bueno, morir es parte de la vida, está bien. Cuando muera, dijo, ¿sabe usted que casi retrasa ese caso? Yo pensé, si esa actitud mental tomada de esa manera, ¿qué hará cuando el Espíritu Santo impacta a ese hombre interior? Ahí está la cosa. Yo lo hice esa pregunta. Él dijo, ciertamente es verdad, si se puede llegar a ese punto, entrar en eso, uno de los mejores cirujanos y doctores que hay en el sur, dijo, si es, señor Branham, se pueden demostrar si un hombre llega, puede llegar hasta ese punto, hasta donde ni siquiera su propia mente sabe que lo tiene, pensar que él lo tiene, ni siquiera prestar la atención a eso, dijo, lo haría. Si él puede creer eso, eso es cierto, ¿ven? 24. La actitud mental que usted tome hacia él, hacia ello atraerá. Ahora, la mente no lo hará, pero si usted toma esa actitud hacia algo que tiene vida en ello, entonces esa vida baja y lo hace. No es su actitud mental, eso solo lo trae a usted, a la presencia de él. Eso es lo que usted hace. Usted, su mente, los 5 sentidos están bien siempre cuando no niegan a Dios. Pero cuando empiezan a negar a Dios, entonces déjelos quietos. Dios los controla. Él es el creador. Miren, qué seguridad, como dije, mientras navegan por este mar peligroso, sabiendo que Él está allí en la barca. Hay algo con respecto a esos discípulos aquella noche, y es que estaban igual como estamos nosotros esta noche. Ellos estaban disfrutando de los efectos de una reunión, después del avivamiento, gozándose con los resultados del avivamiento. 25. Miren, hermano Bruno y el hermano aquí y muchos otros,
Hace como 15 años nosotros pasamos por esta región y hubo un avivamiento. ¿Qué cosa? ¿Y saben ustedes lo que estamos haciendo hoy? Simplemente hablando de ello. El avivamiento ha terminado. Hace mucho tiempo que terminó. Nosotros simplemente estamos viviendo de los resultados de ellos, esperando. 36. Y aquellos discípulos estaban haciendo lo mismo, regocijándose, viviendo de lo que habían visto acontecer. Probablemente el día anterior y la semana anterior y hasta un año antes. Ellos estaban testificando al respecto, dando grandes testimonios acerca de ello. ¿Cómo sabemos nosotros que, así como Jesús estaba en su día, descansando entre avivamiento, cómo sabemos nosotros que tal vez Él está descansando hoy entre avivamientos? Sí, usted dirá, mire, hermano Branham, espérese un momento. Usted se está saliendo un poco de la línea. Jesús no tiene que descansar. Sí, Él sí descansó. La Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. Y el séptimo descansó. Ciertamente que sí, Él descansó. Jesús estando cansado, acostado en la barca. Él estaba dormido y descansando. Y tal vez después de la faena, del avivamiento que acaba de pasar, tal vez Él está descansando ahora como estaba allá. Espero que sea eso. Y los discípulos estaban regocijándose por lo que habían visto a él hacer, ¿ven? Y sabiendo que Él estaba con ellos. 37. Más o menos así es el hombre, la mente de un hombre. La mente de un hombre siempre está hablando y gozándose por lo que Dios ha hecho. Y están diciendo lo que Él hará e ignorando lo que Él está haciendo. Él no está dormido exactamente. Vamos a llegar a eso en unos minutos, ¿ven? Ellos creerán que lo Él ha hecho. Ellos creerán lo que Él ha hecho y aclaman al respecto. Ellos hablarán de lo que Él va a hacer y glorifican a Dios, pero lo que Él está haciendo en estos momentos, ellos lo ignoran. Así es la naturaleza del hombre, así es como Él actúa. 38. Entonces, mientras ellos estaban disfrutando de las bendiciones de su compañerismo, uno con otro, contando todo lo que habían visto acontecer, de repente surgieron las dificultades. Y así es como obra Satanás, ¿ven? Justo cuando ustedes están teniendo una reunión de testimonio o algo así, muchas veces no hace mucho, yo estaba en una reunión preparándome para hacer un llamamiento al altar y un anciano se desplomó allí mismo en el suelo, muerto más no poder, ¿ven? Con un ataque al corazón. Y la gente estaba toda perturbada y se me olvida. Eso fue en Shawano, Wisconsin. Y yo pensé, Dios, ¿qué puedo hacer? Miré hacia acá y vi al anciano en una visión, saliendo por la puerta. Entonces supe qué hacer. 39. No hace mucho, con este gran patrocinador de Oral Roberts, un doctor de allá de Filadelfia. ¿Cómo se llama? Él es un... Se me ha olvidado su nombre en este momento. Es un dentista. Él es un gran patrocinador de su programa de televisión. No recuerdo su nombre. Y nosotros, alguien dice Barton, estábamos teniendo una reunión y yo estaba a punto de hacer el llamamiento al altar. Me di cuenta que una mujer actuaba muy raro y su hija corrió hacia allá y empezó a frotarle la cara. Yo pensé, bueno, ¿será que está predispuesta a marearse? Y de repente los pies se le fueron así recto y las manos se fueron así hacia atrás. El doctor Barto corrió hacia donde ella estaba, le tomó el pulso. Ella no tenía. Él me miró, movió la cabeza. Bueno, yo traté de enfocar la mente del pueblo. Ellos estaban sentados, un grupo muy grande, para no pensar en eso de esa manera. Y seguí hablando. Y entonces él dijo, vayan a buscar al pequeño Branham. Ese era Billy. Y Billy vio a esa mujer muerta. Él no tuvo nada que ver con eso, ¿ven? Él no quería eso. Bueno, justo cuando empecé a hablar de él nuevo, ahora, el doctor Barton, como ustedes lo conocen, ustedes pudieran preguntarle a él. 40. Empecé a hablar de nuevo. Yo dije, miren, todo el mundo, no se alboroten, guarden silencio. A veces cuando usted ve a un demonio tratando de salir de una persona, ellos se ponen tan irreverentes. La congregación se alborota. Eso es lo más errado. Quédese quieto, no se alboroten. Él está aquí. Y mientras estaba yo hablando así,
No sé cómo fue que sucedió, pero me volteé hacia ella y la llamé por su nombre. María, mire hacia acá. Y cuando lo hizo, volvió en sí, volvió. Vean, es en ese tiempo de dificultades. De repente surgen problemas, justo en ese momento. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, hermanas, continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Despertando a Jesús, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, del día 17 de enero del año 1963. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 41 al 50. Sí, hermanos, ya continuamos. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Párrafo 41. Ahora bien, ustedes pudieran preguntarle al doctor Barton acerca de eso. Yo me encontré con él el día siguiente y él dijo, hermano Branham, dijo, esa mujer no tenía pulso en el corazón. Yo se lo tomé aquí en el pecho, le tomé el pulso en el cuello, en todas partes. Dijo, ella estaba muerta y entonces ellos eran una familia muy rica y era la primera vez que ella estaba en una reunión así. Y ella, yo fui y me llevó hasta su casa y ella dijo, yo lo oí a usted llamar mi nombre y yo nunca había visto a la mujer en mi vida, pero fue el Espíritu Santo. ¿Ve? Párrafo 42. Ahora, de repente surgieron los problemas. La barca empezó a mecerse, las olas se hicieron altas y la vela, probablemente el viento bajó de repente con furia y la arrancó del mástil. Y la barca se estremeció y las grandes olas se volvieron blancas y echaron agua en la barca. Y la barca empezó a llenarse de agua. Problemas. Parecía que se habían perdido todas las esperanzas de supervivencia, a pesar de que ellos habían visto a él hacer tantas cosas. Ya lo habían visto, pero cuando empezaron los problemas, se olvidaron de todo. Yo me pregunto si ese no es más o menos el caso en esta noche. Nosotros sabemos lo que hemos visto a Dios hacer en este avivamiento. Ustedes, ministros, saben eso. Ustedes van, ven su poder. Como Él resucitó a los muertos, las declaraciones del médico, Él predijo cosas que sucedieron al pie de la letra. Él ha sanado a los enfermos, miles de millares han sido sanados por todo el mundo, pero ahora, mientras viene la calma, y luego cuando llegan los problemas, nos olvidamos así tan rápido. Párrafo 43, igual que Israel, después de que él había traído todas las plagas sobre Egipto y hecho las grandes cosas que él hizo, luego cuando ellos llegaron al Mar Rojo, Moisés tuvo que clamar. Ustedes han visto 10 milagros y todavía dudan de Dios.
cuando no hallaron agua en el antiguo pozo, ellos estaban murmurando, quejándose. Así son los seres humanos. Se olvidaron de todos los milagros que él hizo. Ven, nosotros también hacemos eso. Quizás estos discípulos se habían olvidado de todo, porque era tiempo de problemas. Miren, cuando nosotros tenemos una... Ellos se habían metido en un problema para lo cual no podían encontrar ningún remedio. Mientras podamos encontrar un remedio, nos aferramos a eso. Pero ellos se habían metido en un problema y no podían encontrar el remedio. Y se asustaron. Ellos clamaron. Ellos se asustaron cuando no tenían remedio. Me prometí a mí mismo que voy a sacar a la iglesia de aquí a las 9:00. Así que podíamos quedarnos en ese punto por un buen rato. Pero yo estoy tratando simplemente de tocar los puntos más sobresalientes para que los puedan entender. Hermanos, hay una cantidad de problemas en esta noche para los cuales no tenemos ningún remedio. Yo tengo una serie, una lista aquí, problemas nacionales. Ellos no pueden encontrar ningún remedio. Ellos no saben cómo hacerlo. Las Naciones Unidas, la Liga de Naciones y todo este discurso se pone cada vez peor. Párrafo 44. Aquella noche en Finlandia, cuando ese muchachito había sido matado en la calle, ese día el alcalde de la ciudad lo tiene escrito y yo lo tengo firmado con su sello. Vi una visión de eso años antes. Cuando yo pasé aquí por Arizona, les conté al respecto. Habría un muchachito que sería resucitado de los muertos y cómo se vería él. Todos ustedes lo recuerdan, muchos de ustedes miren. Y sucedió exactamente de esa manera. Yo les dije que eso aparecería en la voz de sanidad. Y así fue. Aproximadamente 2 años después o 3. ¿Ven? Miren, todos ellos estaban perturbados y todo aquel alboroto. Y había un remedio. Dios tenía el remedio y él sanó al muchachito. Párrafo 45. Esa noche íbamos por la calle de Copio y cuando íbamos por la calle, como 6 de esos muchachitos finlandeses acaban de tener esa guerra y los jovencitos no se habían afeitado nunca. Ellos eran muchachitos a los cuales tuvieron que aceptar en el ejército. Esos rusos los exterminaron y ellos iban allí con esos sables largos conteniendo a la multitud. Y mientras yo iba bajando a los que ellos llaman el Moazoay, donde ellos dejaron entrar a unos 35,000 y luego los hicieron salir. Y entonces me dejaron hablarle a otro 35,000 o 40,000. Y a lo largo de la calle habían soldados rusos. Y cuando yo yo pasé con un soldado ruso y las lágrimas les bajaron por las mejillas. Y cuando pasé, ellos agarraron a esos soldados finlandeses y los abrazaron. Hermano, cualquier cosa que haga a un ruso abrazar a un finlandés o a un finlandés abrazar a un ruso, solucionará las guerras. Ellos han pasado por encima de la cosa que soluciona las guerras, pero nunca serán capaces de alcanzar el remedio de un remedio por medio de un logro humano. Ya han sido hechos. Un hombre murió por este propósito. Párrafo 46. La iglesia tiene problemas para los cuales no tiene remedio alguno. ¿Cómo van a lograr todos los metodistas que todos los bautistas sean metodistas? Yo simplemente me hago la pregunta, ¿cómo va a lograr a las asambleas que todos los de la unidad sean las de las asambleas o que las asambleas sean viceversa? ¿Cómo van a todos a los pentecostales a ganar a todos los presbiterianos luteranos? ¿Y cómo va la iglesia católica a conquistar la cosa entera? Ven, ellos simplemente no pueden entender
cuál de ellas va a gobernar. Ven, ellos no lo saben, no tienen remedio. Muy bien, pero ¿sabían ustedes? Ellos no tienen el remedio cómo detener esta tormenta, pero el remedio estaba allí. Y permítame decir esto, hermano, en esta noche, en todos nuestros problemas, aún así tenemos el remedio. Aquí está, pues Él es la palabra, está precisamente aquí, y su Espíritu está aquí mismo para manifestarla. Así que tenemos el remedio, pero tratemos de buscar otras cosas para dar inicio a otra organización. Así somos nosotros. Pero ven, no podemos dominarlo. Ya ha sido dominado. Nosotros simplemente fallamos en caminar por el camino que ha sido dominado para nosotros. Pero ellos estaban atribulados. Párrafo 47. Si van a tener un servicio de sanidad ya en la iglesia del hermano Gormer, bueno, ustedes saben, hay algo acerca de esa gente que no me gusta. Ellos son aleluya. Yo no voy por allá. Bueno, allí lo tienen. ¿Ven? Eso es todo. Esa es la manera en que es. ¿Ven? Sí, pero Cristo es ese remedio. Él es quien puede hacerlo. Sus discípulos hoy en día se meten en muchos problemas que no conocen el remedio. Eso es correcto. Y permítame decir esto. Muchas veces sus santos preciosos se meten en problemas también. Problemas físicos. Pero aquí tenemos el remedio. Amén. Tenemos la cura. Párrafo 48. Pensando en esta mujer sentada aquí con problemas en los pulmones, este oxígeno, escucharla respirando dentro de eso, pienso que en la forma en que la pobre duerme en la noche, piensen en el gasto de eso, que es eso, una hermana que está allí. Yo conozco el remedio, está aquí. Usted no tiene que hacer eso, pero es necesario que lo use. ¿Ve? Miren, los discípulos se meten en problemas físicos, problemas para los cuales los médicos no tienen el remedio. Igual que aquellos discípulos, ellos tenían problemas. Ellos eran discípulos y tenían problemas que los navegantes no podían remediar. Ellos, nadie podía remediarlo, pero el remedio estaba allí mismo. Párrafo 49. Y es posible que usted tenga un problema en esta noche con el médico, no pueda remediar, pero lo tenemos aquí mismo. En estos momentos, al igual que ellos lo tenían, está justo aquí. Eso es correcto. Nosotros, al igual que ellos, personas, nos hemos olvidado de quién es este que está en la barca. No es solo una iglesia, no se trata simplemente algunas reglas por las que nos guiamos, pero es el creador de los cielos y la tierra, aleluya. Él pudiera estar descansando en estos momentos del avivamiento. Él envió a uno, pudiera estar descansando. Él tenía otro por delante. El día siguiente, un maníaco tenía que ser sanado, pero en ese momento él estaba descansando y comenzaron los problemas y él estaba dormido, descansando, pero ellos olvidaron quién era. Ven, en la confusión, bueno, yo sé, pero tira de eso, tira de ese remo. Simón, Andrés, dale más duro ese remo. ¿Qué vamos a hacer? Ven, allí lo tiene, porque están ustedes todos confundidos. El doctor dijo esto, el doctor dijo aquello. Bueno, tal vez él dijo, quizás el hombre tiene razón. Eso es lo que él dijo. Pero, ¿qué dice esto? Eso es lo siguiente. ¿Ve? Párrafo 50. Y otra cosa, después de conocerlo de la manera como lo conocían, ellos deberían haber sabido que un hombre que podía declarar los pensamientos, que un hombre estaba pensando y conocía el fin desde el principio, sabía que iba a suceder de todos modos. Amén. Mire, no falten en captar esto. Él sabía que eso iba a suceder. Yo no dudo mucho que él estuviera dormido, pero él sabía que iba a suceder. Él era Dios y Dios es infinito. Por lo tanto, él sabía que iba a suceder y sabía cuándo iba a suceder. Y solo sucedió para poner a prueba la fe de ellos. ¿Acaso no lo dijo él después?
Y es por eso que quizás usted está enfermo en esta noche. Y por eso la calma que existe en el avivamiento para ver lo que uno va a hacer con respecto a lo que ha visto acontecer. Van a armarse y a formarse otra organización. Párrafo 51. Dios les bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Voy a continuar con el mensaje, despertando a Jesús. Párrafo 51. El Dios que se movió en la escena cuando esta hermana se sentada aquí, ellos la metieron en la línea, allí en esa iglesia mexicana aquel día. Tenía cáncer en el corazón, su doctor tiene la radiografía, su esposo está sentado allí. Ellos dijeron, hay una mujer muerta en la línea. Yo dije, tráiganla acá. Yo estaba seguro de que él estaba allí. Hermana Waldrop, eso fue hace mucho tiempo, hace 16 años. ¿Ven? Muriéndose con un cáncer. Recuerden, ese mismo Dios aún está en la barca. No se desesperen. He allí un testimonio que podría trastornar a Phoenix, al Valle Maricopa o al mundo. Uno solo entre varias decenas de miles. 52. Él todavía está aquí, pero nosotros no nos desesperamos todos. ¿Ven? ¿Cómo lo hicieron ellos? Oh, qué cosa, tira de este remo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, no piensen en eso, con tal de que él esté en la barca. Olvídense de eso, ciertamente. Ahora, él solo lo hizo para probar la fe de ellos. Y no nos dicen las escrituras que estas pruebas son puestas sobre nosotros y que son más preciosas que el oro. A nosotros no nos parece que así fuese, pero la Biblia tiene la razón. 53. Pudiéramos imaginarse a Job disfrutando de estar lleno de sarna y todas esas cosas que le fueron quitadas, perdiendo toda su riqueza y sus hijos y todo. No fue muy fácil, pero Dios estaba probándole a Satanás que él tenía alguien en quien podía confiar. Tal vez él está tratando de hacer lo mismo en el caso suyo y en los demás. Ellos te abandonarán. Ellos, no, Job. Ellos no pudieron hacer que Job hiciera eso. No, señor, ven, él únicamente estaba tratando de probarlos. Recuerden, a los pocos minutos él dijo, hombres de poca fe, ¿no pudieron ustedes entender acerca de partir el pan y alimentar a 5,000? ¿No saben ustedes que yo soy el mismo Jehová que los alimentó a ellos durante 40 años? Allá en el desierto de hornos del cielo, cuando yo lo hacía caer todas las noches, ¿a qué le tienen tanto miedo? ¿No saben ustedes que yo sequé el Mar Rojo un día? ¿No saben que yo abrí la tierra y se tragó al incrédulo? Un día yo medí la tierra y la tiré allá al espacio, y él está en la barca. Miren, eso no es alguna fábula, eso es verdad, sí. Hoy sucede igual. Él trata de probarnos para ver si nos pararemos firme o no. Quita un avivamiento o da inicio a un argumento en la iglesia, solo para ver lo que ustedes harán. Suelta a Satanás entre ustedes para ver qué posición ustedes toman. Deja que él lo azote a usted con algo para ver qué posición usted tomará. Job dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Amén. Amén. Así es. 54. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nuestro Dios puede librarnos de ese fuego, pero si no, nos vamos a ceder. Seguro, pero nosotros no desesperaremos todos. Ustedes saben cómo lo hicieron ellos, los discípulos, ellos. Nosotros somos humanos, así como ellos lo eran. Y él había probado quién era y luego... Con todo eso, después de que él había probado ser el Dios de la creación, él era el creador. ¿Cómo lo hizo él? Pues dígame qué liberó a él para cocinar ese pan y cocinar esos pescados. Bueno, él no solo creó los peces, sino que cocinó los peces al mismo tiempo. Esa es la verdad. ¿De dónde provino esa maná del cielo? Alimentó literal
que mantuvo vivo al pueblo durante 40 años. Pan que caía del cielo, ¿de dónde lo sacó él? 55. ¿De dónde sacaron los cuervos esa carne y el pan para alimentar a Elías? La inteligencia de un cuervo para cocinar carne, matar a una vaca y cortarla en pedazos y cocinarla y hacer bistec y ponerla sobre el pan y hornearla, llevársela a Elías. Él es Dios. Si nosotros no lo creemos, entonces somos incrédulos. Eso es todo. Tenemos que creer. Eso es lo que hizo Abraham. Llamó todo contrario a eso como si ni siquiera sucediera. No importaba cuán viejo se pusiera o cuánto. Él siguió alabando a Dios por la promesa. Siguió aferrado a ella. 56. Miren, él probó lo que era por medio de su palabra y las señales vindicadas. Él dijo, si no hago las obras que están escritas de mí, entonces no me creáis. ¿Ven ustedes? Miren, así es como ustedes lo captan. Confío que empiecen a pensar con mucha profundidad en esto. ¿Ven? Vigilen siempre a esa palabra. Con eso fue que Satanás ató a Eva en el huerto del Edén y por medio de razonamiento le ganó por razonar. Pero cuando él regresó y atacó a Cristo, le tiró esas cosas a él de nuevo, él dijo, si tú eres el Hijo de Dios, mira, a mí me gustaría ver un milagro. Tú sabes, yo nunca he visto uno. Me gustaría que convirtieras esta. Tú tienes hambre. Convierte estas piedras en pan. Él dijo, escrito está. Oh, qué cosa. Allí lo tienen, sobre el pináculo del templo. Escrito está, sobre un monte muy alto. Escrito está. Él se mantuvo allí con esa palabra y puso al diablo justo en el lugar donde pertenecía. 57. Miren, él le dijo a esa gente que no creían en él, que pensaron que él era un adivino o alguna especie de un Belcebú, un demonio bajo espiritismo, por causa de que él conocía los pensamientos de los corazones de la gente y las cosas, y tratando de hacer eso, él dijo, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y volvió a decir, si ustedes no me creen, dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son la cosa, ellas son las que dan testimonio de mí, ellas son las que hacen que mi ministerio sea lo que es. ¿Entiende lo que quiero decir? Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ven? ¿Refiriéndose a qué? De nuevo a las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas le dicen a ustedes quién soy yo. Amén. Gloria a Dios. Las escrituras le dicen a uno si es creyente o no. Las escrituras le dicen a uno si está alineando bien o no. Así es como se conoce a un individuo, por su testimonio. No es por lo que él dice, sino cómo es que se alinea con las escrituras. Correcto, así es como se conoce. 58. Jesús lo invitó a que hicieran eso. Si yo no cumplí con todos los requisitos del Mesías, entonces dígame en dónde fallé. Oh, hermano, eso es bueno, ¿no es cierto? La congregación dice amén. Díganme en dónde fallé. Si no cumplí con el requisito, si no he hecho exactamente lo que dicen las escrituras que yo haría. Oh, cristianos, si pudiéramos alinearnos allí, hacer lo que la escritura dice que un cristiano debería hacer, ellos deberían haber sabido que él era el Dios de la creación y podría, él era el mismísimo que creó el agua y el viento. Ellos deberían haber sabido eso. Y si ellos sabían que él era eso, no entendieron que esta creación del creador tendría que obedecer su palabra. Oh, hermanos, si él lo creó, ¿quién es mayor, la creación o el creador? ¿Cómo dijo Jesús? ¿Quién es mayor, el que es enviado o el que lo envió? Ajá, ¿ven? ¿Qué es mayor, la creación o el creador? El creador. Y ellos vieron y él probó que él era ese creador. Y entonces, si él era ese creador, podía, ¿no le obedecería su creación? 59. Recordemos también que él creó nuestros cuerpos. ¿No obedecerán nuestro cuerpo sus mandatos? Escupe ese cáncer, le dice él al cuerpo. Y este sale. Usted simplemente tome esa palabra y plántela aquí adentro y vea lo que sucede. Seguro, sí, señor. Nuestros cuerpos tienen que obedecer su mandato.
Ustedes dicen que son cristianas. Yo creo que ustedes lo son. Ustedes creen. ¿En qué están ustedes descansando? Algún día Él resucitará a nuestros cuerpos después de haber estado absolutamente, completamente muerto. Si ustedes no creen eso, ¿por qué van a la iglesia? ¿Ven? Si no hay resurrección, ¿no somos nosotros los más dignos de conmiseración de todos los hombres? Pero su palabra de promesa es, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque el cuerpo, la ceniza, las cenizas volcánicas de las que estamos hechos, obedecen sus mandatos, porque Él es el creador de ella. La vida que está dentro de nosotros no es solo una vida creativa, pero es parte de su propia vida. Esa es la razón por la que tenemos la autoridad para hablarle a un demonio, por cuanto es la propia vida creadora de Dios, si es que usted está ungido. ¿Correcto? No usted, no es usted, es el que habla, sino el Padre que mora en usted. ¿Ve? No penséis que lo que habéis de decir, porque os será dado en aquella hora. Simplemente sigan adelante, quédense con ello. Oh, a mí me encanta eso. 60. Después que los discípulos se encontraban al final de su camino, algunos de ellos deben haber despertado en la realidad de que Él aún estaba con ellos después de llegar al final del camino. Debe haberse despertado en alguien. Pues miren, después de todo, nosotros estábamos aquí dando estos testimonios. Y ahí está Él, allí mismo. ¿Ven? Él simplemente está tomándose un descanso entre los avivamientos. Y aquí estamos nosotros discutiendo y agitándonos y preocupados, desesperados y dudando y atemorizados y todo lo demás. Pues el creador está acostado aquí mismo en la barca. Oh, qué cosa, oh Dios. Permite que eso pueda despertar en algunos de nosotros nuevamente. Permite que suceda, Señor, que pueda amanecer, que eso pueda despertar en nosotros. Ese es el mismo Dios que lo escogió a usted, que lo separó de su madre. El mismo Dios que le dio el Espíritu Santo a ustedes. Él es el igual de Dios ahora mismo como lo fue cuando Él le dio a usted el Espíritu Santo. Él está tan cerca de usted como lo estaba en aquella ocasión. Exactamente, usted debe recordar que Él siempre está aquí, siempre, eso es correcto. Despertó en alguna de ellos la realidad de que el Creador estaba con ellos en la barca. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Despertando a Jesús, párrafo 61, del año 63-01-17, párrafo 61. Yo me pregunto en esta noche si los enfermos, siendo que voy a hablar con los enfermos en un momento, así, si acaso pudiera darse cuenta que el mismo Dios en quien ustedes confían, el creador de los cielos y la tierra que hizo el cuerpo de ustedes, está aquí mismo. Él es tan grande en esta noche como siempre lo ha sido. Él es Dios. Él no puede menguar y seguir siendo Dios. Mientras sea Dios, usted dirá, ¿es eso cierto, hermano Abraham? Eso es escritural. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si Él es el mismo, así que, ¿cuál debería ser nuestra súplica en esta noche, hermano Gómez, hermano Noel? ¿Cuál es nuestra súplica? Despertar a Jesús. Si hay problemas alrededor, traigámoslo a Él a la escena. Amén. Despierten a Jesús, que lo tenemos con nosotros. Él está con nosotros, seguro. Él está, como siempre ha estado. Ellos acaban de ver la palabra escritural que Dios habló acerca de Él, ser vindicada por Él. También nosotros. Párrafo 62. Ustedes saben que en el día de Pentecostés, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se puso de pie allí. Y toda la gente se estaba riendo
burlándose de ese grupito de judíos allí, tartamudeando y escupiendo y baboseando y comportándose como un montón de gente borracha. Y esas grandes personas religiosas paradas allí diciendo, pues estos hombres están llenos de mosto. Y Pedro se levantó y ellos se compungieron de corazón al oír ese sermón que predicó ese predicador. Él les expulsó el evangelio bien claro. Perdón. Él les expuso el evangelio bien claro. Él dijo, varones de Judea y de los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Más esto, quizás no, esto lo he dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre mis hijos y mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. Y daré prodigios arriba en el cielo y fuego y humo sobre mis siervas. Y profetizarán vuestros jóvenes, verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Es correcto? Y ellos dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos obtener esto? Párrafo 33, él dijo, arrepentíos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y nos es dicho por otro que eso lo concluyó. Pero ellos, eso es, si ustedes se detuvieran allí, eso lo terminaría. Pero sigan para ver lo que él dijo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, aleluya. Ante un mundo frío y denominacional, nosotros probamos que es la verdad. Amén. Si esa parte de la palabra es verdad, el resto de ella es verdad, aleluya. Si ellos habían visto la escritura, sí, ellos habían visto la escritura vindicada por él, también nosotros. Párrafo 64. No era difícil llamarlo a él a la escena de acción. Es muy fácil llamarlo, pero obsérvelo cuando él entra en acción. Eso es lo que a mí me gusta. Verlo cuando él viene a la multitud de gente. Obsérvelo cuando él... Ellos dijeron, maestro, perecemos. Él se frotó los ojos y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Acaso no han visto todo lo que yo he hecho? ¿No ha sido la escritura probada por mí? Todas las escrituras apuntaban hacia mí. Y ustedes han dicho todo el tiempo que me creían. Sí, Señor, nosotros te creemos. Haremos esto, aquello y lo otro. Y cuando surge el problemita, entonces allí se van. ¿No somos nosotros así hoy día? Claro que sí, correcto. Si ustedes dijeron que me creían, pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué dudaron? Párrafo 65. Una mujer me dijo hace algún tiempo, tal vez yo he dicho eso aquí en alguna ocasión, pero vale la pena repetirlo. Ella era de la ciencia cristiana y ella dijo, hermano Brandon, yo aprecio sus comentarios que usted dice de la escritura, pero dijo, hay un solo defecto que usted tiene. Yo dije, gracias, solo uno. ¿Qué cosa? Yo dije, pues ciertamente ha dado gracia ante usted. Y ella dijo, este defecto es que usted se jacta demasiado de Jesús. Yo dije, oh, vaya, le dije, si ese es el único defecto que tengo, espero que Dios sienta que yo únicamente tengo un solo defecto cuando llegue allá. Y si ese es el único, estoy seguro que voy a entrar. Le dije, si yo tuviera 10.000 lenguas, no podría jactarme de él lo suficiente. No importa lo que dijera, yo no podría leer. Alardear de él lo suficiente. Ella dijo, pero hermano Brano, usted lo hace a él divino, usted lo hace a él Dios. Yo le dije, él era y él es. Y si él no era, él fue el más grande engañador que el mundo haya tenido. Eso es correcto. Ella dijo, oh, no. Yo dije, ¿no cree usted eso? Ella dijo, oh, señor Brano,
yo creo que él era un maestro. Y dijo, yo creo que él era un profeta, pero él solo era un profeta normal, como los demás. Yo dije, oh, vaya, usted está muy equivocada. Ella dijo, yo se lo probaré a usted. Yo dije, ¿cómo? Ella dijo, en las Escrituras, cuando Lázaro, en San Juan, en el capítulo 11, cuando Lázaro murió y la Biblia dice que Jesús lloró. Ella dijo, ¿cómo podría él ser divino y llorar? Yo dije, esa era la parte humana llorando. Ese era el hombre, la parte inmortal. La parte inmortal estaba adentro. Ese era Dios en él. Ella dijo, oh, tontería. Párrafo 63. Yo dije, quiero preguntarle algo. Cuando aquella noche en la barca, él era un hombre acostado allí durmiendo. Eso es cierto. Él se cansaba y dormía como un hombre. Pero cuando puso su pie sobre la borda de la barca, dijo, calla, enmudece. Los vientos y las olas le obedecieron. Él podría haber sido un hombre llorando, pero cuando dijo, Lázaro, ven fuera, y un hombre que había estado muerto por 4 días, salió caminando. Él era un hombre cuando bajó de la montaña buscando algo para comer y miró cierto árbol. Pero cuando él tomó 5 panes y 2 y alimentó a 5,000, ese era el creador. Eso es correcto, seguro. En acción, Dios en acción. Oh, me encanta eso. No algún ídolo, no un pensamiento mítico de frotar una estatua, no un tótem, sino un Dios vivo y verdadero en acción. Amén, amén. No algo que fue, sino que es en estos momentos. Suena tonto para el mundo, pero qué hermoso para el santo que lo cree. Qué maravilloso. Ciertamente, él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 67. Ustedes saben, él era más que profeta, y sin embargo, era un profeta. Él era un Dios profeta. ¿Ven? Porque los profetas eran la palabra. La Biblia dice que la palabra venía al profeta, y mientras que el profeta estuviera hablando la palabra, entonces él y Dios eran. El hombre no sabía lo que estaba haciendo, él simplemente estaba hablando la palabra de Dios. ¿Ven? Sin embargo, lo que estaba haciendo, él estaba profetizando bajo inspiración. ¿Ven? Entonces no era la palabra del hombre, era Dios hablando a través de sus labios. Amén, amén. Ahora, bien, Dios escogió usar al hombre, miren, él pudo haber escogido usar el sol para que predicara el evangelio, él pudo haber escogido usar al viento para que predicara el evangelio, él pudo haber escogido las estrellas, él pudo haber escogido cualquier cosa que él quisiera, pero escogió al hombre, párrafo 68, y alguien lo hará, eso es correcto, alguien. Si él tan solo pudiera encontrar un hombre, un solo hombre al cual él podría tener en su mano, él lo hará. A él se le ha hecho bastante difícil encontrar a un solo hombre. Pienso en Sansón. Él encontró un hombre con mucha fuerza y Sansón dedicó su fuerza a Dios, pero no quiso entregarle su corazón. Él se le entregó a Dalila. Ven, Dios quiere su corazón, fuerza, alma, cuerpo, mente, todo lo que usted tiene. Es la única manera en que él lo puede usar a usted, usar al hombre en su totalidad, ¿sí? Eso es lo que era Jesús. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros la tenemos por medida, porque cuando esa columna de fuego descendió en Pentecostés, si ustedes se fijan, dice la Biblia que lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre ellos. ¿Qué era eso? Era esa columna de fuego separándose y dividiéndose entre su pueblo. ¡Qué cosa más hermosa! ¿Ven? ¿Lo ven? Dios en ustedes, ven. Dios en su pueblo, aleluya. Ahora noten, párrafo 69. Miren, alguien podría decir esto en la iglesia esta noche. Hoy día la gente dice, si tan solo pudiéramos saber que él está aquí con nosotros, habría alguna manera. Vean, ellos podían mirarlo a él. Miren, escuchen atentamente ahora antes de que llamemos la línea de oración. Ellos podían mirarlo a él y decir, allí está él, en la barca, miren.
Él está allí. Ahora, si tan solo tuviéramos nosotros alguna forma de hacer algo así, si tan solo pudiéramos mirarlo a él en alguna parte que pudiéramos decir, allí está él, allí, allí mismo. Miren, pero él está así de cerca, él está aún más cerca. Yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo, aleluya. ¿No es correcto eso? La congregación dice amén, aleluya. Él está más cerca de lo que estaba de ellos, porque ellos tuvieron que ir al otro lado de la cubierta del barco y allá en la parte de atrás para despertarlo. Pero ustedes no tienen que hacer eso. Oh, hermano, me siento religioso en estos momentos. Empiezo a sentirme muy bien en estos momentos. Oh, Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Él volvió a decir, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, hasta el tiempo de la tarde. Hermoso. ¿Cómo fue de que anoche, en el tiempo de la tarde, todavía estaré allí? Y de nuevo, nunca te dejaré. No importa lo que ocurra en el barco, cuánto esté para arriba o para abajo, o cualquier cosa. Yo estaré con vosotros hasta el tiempo del fin. Nunca los abandonaré. Usted dirá, ¿cómo puede ser eso, hermano Branham? Párrafo 70, San Juan el 12, capítulo 14, versículo 12, dice que él probaría, ve, el que cree en mí, las obras que yo hago las haría también. Usted dice, me gustaría que usted pudiera probar y mostrarme que él es como siempre lo fue. Si tan solo pudiera usted probármelo, pues bien, aquí está donde él hizo el reto, la prueba. El que cree en mí, las cosas que yo hago, en otras palabras, usted será un Mesías menor, un pequeño Mesías. Esa es la pura verdad, porque si la vida de él está en usted, ya no es usted, es él, lo ven. Y usted ha sido ordenado para continuar su obra. El que cree en mí, y yo probaré que soy el Mesías, y el que cree en mí hará lo mismo. Ahora, eso, él no puede mentir y ser lo que usted piensa que es, y lo que yo sé que él es, y lo usted cree que él es también. ¿Ve? Párrafo 71, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, despertando a Jesús. Párrafo 71. ¿Saben ustedes lo que Él está haciendo? Él está aquí esta noche, esperando ser probado. Eso es correcto. ¿Saben ustedes lo que debemos hacer? Debemos hacer como ellos, despertar al Jesús que está en nosotros. Despertar a Jesús en nuestras propias vidas. El Dios que encendió nuestras almas con el Espíritu Santo, el Dios que tomó estos ojos ciegos míos y los abrió, el Dios que me levantó de un lecho de muerte, el Dios que yo he visto resucitar a los muertos después de haber estado muerto durante horas. El doctor lo declaró muerto y escribió una declaración de eso en 5 ocasiones diferentes. Despierten a ese Dios. Despiértenlo, deberíamos invocar a Jesús y despertarlo, y llamarlo a la cena. Tenemos necesidad de él, sí, Señor. 72. Entonces llámenlo para que confirme su palabra. Si lo despertamos, o sea, animarlo en nosotros mismos, hasta que sus propias dudas y confusiones hayan pasado, miren, llámenlo y díganle, Señor, tú prometiste que todavía un poco y en el mundo no te vería más. Pero yo no soy del mundo. Tú oraste para que yo no fuera del mundo. Y yo no soy del mundo. Yo soy tuyo. Y tú dijiste, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Vosotros me veréis, Señor. Quiero molestarte. Quiero avivarte de mi propio cuerpo soñoliento, de mi corazón soñoliento respecto a estas realidades.
Despierten a Jesús, vení a mí, entonces las dudas y los temores cesarán. Todas las frustraciones y preocupaciones acerca de, el doctor dijo esto y él va a hacer tal cosa y yo no sé lo que voy a hacer yo. Todo eso cesará porque él es Dios, él habla y todo lo demás se calla. 73. Miren, podríamos seguir hablando con varias páginas más de notas, pero déjenme preguntarles algo ahora porque son casi... Faltan como 10 minutos para las 9. Por supuesto, eso también es 2 horas más temprano que anoche. Ustedes saben, pero miren, permítanme decir esto para terminar ahora mismo y puedo terminar esto en otra ocasión. ¿Puede Dios fallar? La congregación dice no, tampoco su palabra, porque Él es su palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, en vosotros, hasta el final de la consumación, el fin de los tiempos, en el tiempo del fin. Yo estaré allí, la luz estará brillando en el tiempo del fin. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hebreos 13:8. Está escrito, ¿creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Hebreos 13:8, escrito está, por lo tanto, si escrito está, se ha hecho. Amén. No tengan miedo de poner a prueba su palabra. Está ahí, Él está aquí. Lo único que tienen que hacer es despertarlo, ustedes. 74. Nosotros respiramos tanto el espíritu al cual le falta filtro, tantas cosas que nos recuerda de algo distinto y luego estoy cansado. Yo estoy demasiado abatido. He visto tal cosa. ¿Por qué se enfocan ustedes en algún desastre? Llevaré al, dice, yo conozco a alguien que confió en Dios y murió. Yo sé de millones al mismo tiempo que murieron bajo el cuidado de los médicos. ¿Ven? Seguro, seguro. Si el médico ha hecho todo cuanto puede hacer, usted tiene sí. Que tiene sino que confiar en Dios, y eso es si usted lo cree. Ahora, no es que usted va a decir, bueno, yo voy a confiar en Él, eso no es, es hacerlo realmente, eso no es. Usted tiene que molestarlo a Él hasta que pueda verlo entrar en acción. ¿No pueden nuestras oraciones molestarlo a Él? ¿No pueden nuestras oraciones despertarlo a Él de su reposo y traerlo a la escena? Ellos lo hicieron, ellos clamaron, Señor, estamos pereciendo. Y Él entró en la escena. Miren, nosotros podemos hacer lo mismo. Ahora, ¿creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Entonces, oremos. 75. Oh, Señor, este pensamiento tan sencillo. Despierten a Jesús, Señor. Hace tanto tiempo que no hemos usado su espíritu y su fe, que simplemente nos hemos quedado dormidos, por decirlo así. En nuestras almas, permítenos sacudirnos esta noche, permítenos despertarnos y deshacernos de nuestra somnolencia para que podamos ver que Él todavía está en la barca. Oh Señor, hoy traté de sacudir mi alma. Yo sabía que tenía que pararme delante de un grupito de gente aquí esta noche y me sacudo a mí mismo. Señor Jesús, despierta, manifiéstate. Yo he presentado tu palabra delante del pueblo, he puesto a prueba, pruébale a esta audiencia esta noche, Señor, que tú todavía vives, que tú todavía estás aquí con nosotros. Tus palabras son verdad. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú todavía estás en el barco, Señor, el viejo barco de Sion que nos está llevando a través de las mares turbulentas. Y cuando el diablo hace venir una tormenta sobre nosotros, ¿qué importa eso con tal que de que él esté en el barco? Esté con nosotros ahora, Padre, y puedas tú entrar en los corazones de la gente esta noche. 76. ¿Puedes tú entrar en mi corazón, alma, cuerpo, mente, ojos, labios, y que esta dedicación de mí mismo sea una confirmación de tu palabra, que tú prometiste en San Juan 14:12. El que cree en mí y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Permite luego que vaya a la audiencia para que ellos lo crean de esta manera. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y mientras estamos sentados esta noche en este lugar celestial, en Cristo Jesús, manifiéstate, Señor. Es tu promesa. Tus palabras no fallarán.
Y luego, por supuesto, permite entonces que sea sobre la base de la fe de la gente, para que ellos puedan recibirte. Entonces, eso es todo lo que podemos hacer. Yo te ruego, Dios, que te glorifiques. Yo encomiendo esta audiencia, el mensaje y la simiente que ha sido sembrada. Que el Espíritu Santo venga y proyecte su luz, como dije, sobre la semilla de esta mujercita samaritana, que rápidamente, tan pronto como la luz alumbre, el creyente la vea, que el enfermo la vea, la mujer enferma, muchacho o muchacha, ellos que están pidiendo por otros, que ellos la vean rápidamente y sean sanados en el nombre de Jesús. Amén. Crean ahora. La congregación dice amén. 77. Miren, yo creo. ¿Tarjetas de oración? Bueno, lo intentaré. No puedo traer sino solo unos pocos a la vez. Así que empecemos a traerlos, algunas personas, para orar por ellos. Miren, yo sé que está bastante congestionado. Ustedes quédense tranquilos, hermanos ministros. Yo me voy a poner aquí atrás frente a... Tomen su lugar aquí muy bien, ahora bien. No duden, crean, lo harán. Todas las cosas son posibles para los que creen. Eso es correcto. Todas las cosas son posibles para los que creen. Muy bien, miren. Ustedes deben creer. Ustedes tienen que creer que la palabra de Dios es la verdad. Muy bien, ahora vamos. 78. ¿Cuántos podemos colocar aquí a la vez? ¿Como 8 o 10? Muy bien, empecemos desde la número 1 y llamemos la número 1 como hasta la 10 o la 15. A, la letra A de la número 1 a la 15. ¿Quién tiene la tarjeta de oración a número 1? Veo que hay tantos hispanos como indios aquí esta noche. Ellos tal vez no pueden entenderlo muy bien. Aquí viene una mujer por aquí. La número 2, aquí mismo. Ajá, justo aquí. Sí, aquí mismo. Muy bien, la número 2, 3, la número 3. Muy bien, por aquí, por favor, la número 4, 5, 6, 7, 8. Que alguien agarre a ese niño allí para que no lo pisen. 8, 9, 10, miren como 10. Muy bien, veremos cómo estamos, no sé, es posible que tenga muchos ahora. Muy bien, 10, eso está bien, que se alineen de esa manera, ahí, así está bien. ¿Cuántos creen ahora con todo su corazón? La congregación dice amén. Miren, no tenemos mucho aquí. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. 79. Ahora, todo el mundo quiero que sean muy reverentes. Miren, he estado hablando por una hora, un poco más. Lo que yo digo no significa nada menos que Dios lo respalde. Si Él no lo respalda, ¿ven? Aún así la palabra está correcta. No importa si Él la respalda o no, Él lo ha hecho antes, ¿ven? Y nunca me ha fallado. Yo sé que no lo hará porque Él dijo que no lo haría, ¿ven? Y yo sé que Él lo hará. Pero tenemos que creer con todo nuestro corazón. Tenemos que creer. Miren, hasta donde sé, quiero que los que están en la línea de oración miren hacia acá. Todos los que van a estar en la línea de oración, yo creo que cada uno de ellos son desconocidos para mí. Creo que todos ellos son extraños, y eso es correcto, solo levante su mano. Si yo no los conozco a todos, levante sus manos así. Muy bien, ¿lo ven? Miren, yo no conozco a esa gente, ellos, no hay muchos aquí. Conozco algunas aquí en esta línea de aquí. No estoy seguro, creo que esta es la esposa del hermano Noel. No estoy seguro, ha pasado mucho tiempo, 80. Entonces, ¿cómo está el hermano Johnson? Creo que a él le dio un derrame cerebral. ¿Es así? O vaya. ¿Cómo dice? ¿Es correcto eso? Dios la bendiga. Esas personas eran como padre y madre para mí. Cuando recién empecé en las reuniones, este grupito de gente de Arkansas, nunca me olvidaré de Arkansas. No, señor. Nunca he estado en una reunión en ninguna parte que no haya bastante gente de Arkansas. ¿Cuántos hay aquí esta noche? Levanten sus manos de Arkansas. Miren, los demás son de Oklahoma, así que pueden contar con eso, ¿ven? Así es como es, pero todos vamos a rumbo al cielo, ¿ven? Sentados juntos en lugares celestiales de Cristo Jesús. 81. Hermana Joan y hermana Joyce. Años atrás, cuando yo vine a su iglesia, creo que fue en Ward. No sé si usted recordará. Cuando yo llegué allí, la única manera que yo sabía para descubrir los problemas de la gente era por... Usted los llevaba hasta la plataforma y ellos ponían sus manos sobre la mía. Y luego esperaba allí un momento y entonces trataba de no usar mi propia palabra, mi propia voz. Y él hablaba y decía, tumor o cataratas.
yo le dije a usted que llegaría el tiempo en que él me dijo allá que si yo era sincero, entonces conocería el secreto mismo de los corazones. De él, eso es cierto. ¿Cuántos recuerdan esto la primera vez que vine a Phoenix? La congregación dice amén. Muy bien. ¿Ha ocurrido? Amén. Ven. Ahora recuerden, vigilen esta cinta. Estamos subiendo un poco más alto ahora. Ven. Va subiendo un poco más alto. Recuerden eso. Solo recuerden, ven. 82. Ahora nosotros queremos ver a Jesús. Yo quiero verlo. Mire, sabemos que su cuerpo no volverá a la tierra hasta que él venga por la iglesia, ya que debe permanecer allá como sacrificio. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Debe estar en el altar. Él está sentado en el trono de Dios esta noche y debe permanecer allí para por medio de sus heridas. Él es el sacrificio y el sacrificio está sobre el altar. ¿Ven? Dice, su cuerpo no puede venir, pero su vida regresó, la cual estaba en Cristo. Regresó sobre la iglesia en la forma del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no fue ese cuerpo que lo hizo. De todos modos, él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Miren, nosotros creemos eso, ¿no es así? La congregación dice, amén. Miren, si yo les dijera que el espíritu de un pistolero está en mí, ustedes esperarán que yo tuviese grandes armas y fuese bien malo, ¿entienden? Y si el espíritu de un artista, ustedes esperarían que yo tomara un pincel y pintara. Si les digo que tengo el Espíritu de Cristo, entonces haré las obras de Cristo. El que cree en mí, las obras que yo hago, al igual que sacar la vida de un vi y ponerla en otra, dará el fruto de la vida que está en la vi. 83. Ahora, yo no sé si él lo hará, no puedo decirlo, pero si yo, por medio de un don, mire, no hay necesidad de tratar de explicarlo, no puedo, pero muchos de ustedes saben que he estado alrededor del mundo, he estado varias veces ante 500,000 de personas en una sola ocasión, 500,000 personas, he visto tantos idiomas diferentes, tenía que anotar lo que decía y esperaste que eso pasara por 15 intérpretes más y luego volver a lo que dije y ver a ese Espíritu de Dios descender allí mismo y hacer exactamente lo mismo que hace aquí. Ven, ven todas las naciones, lenguas, no tiene excusa. 84. Ahora recuerden, esto no era todo el mundo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no más de un tercio de la raza judía supo que él estaba en la tierra. Ustedes saben eso, él vino a los elegidos y ellos lo recibieron. Eso es correcto, ahí es donde el Espíritu va esta noche, a los elegidos. Ahora, si ustedes pueden creer que Jesús murió por su pecado y no lo han aceptado como su Salvador, y él tomó la vida de ustedes y la moldeó de nuevo, entonces recuerden, por sus llagas hemos sido curados. ¿Lo ven? Miren, si ustedes fueron curados, ¿creen eso? La congregación dice amén. Miren, la iglesia dice, fuimos. ¿Es correcto eso? No, que serán. Nosotros fuimos, ya fuimos. 85. El problema del pecado fue resuelto en totalidad cuando Jesús murió en el Calvario. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Los hermanos dicen amén. ¿Ven? Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora bien, no les hará ningún bien hasta que ustedes acepten su perdón. Vean, ustedes tienen que aceptarlo y tienen que aceptar su sanidad de la misma manera. Si un hombre pasa por aquí y les dice, yo los voy a sanar y a ustedes, miren, él está errado. Eso es contrario a la Escritura. Él puede mostrarle a ustedes aquí donde Jesús lo hizo por ustedes y está pasando sobre la fe de ustedes. Dios no puede hacer nada. Dios no puede obrar en contra de la fe suya. Ustedes tienen que creerlo. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Esta perfecta palabra, todo le será posible, porque esta palabra es Cristo. El mundo ha fallado y fallará,
en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. No temáis manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos con su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. La caída vino porque la novia decidió apartar su mirada hacia aquel árbol honrado y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Que cree en esa perfecta palabra, todo será posible, porque esa palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande. No temáis manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado y de ese maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. No temáis manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor